9 de la noche. Estás en la Pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Héctor? Te cuento. Hace como 40 años más o menos, yo practicaba Kung Fu. Cada vez que terminábamos las clases, hacíamos sesiones de meditación trascendental. Yo lo hice durante un año más o menos, y un día se me dio por hacerlo solo, sin la supervisión de nadie. Entonces lo hice en el medio del campo, en la estancia que era del Carmen, acá en Umsol. Ahora son todos barrios cerrados, pero en ese tiempo era todo campo. Entonces, lo hice. La cuestión es que al tiempito me vi fuera de mí mismo, me vi a mí mismo sentado, cruzado de piernas, y ese fue mi primer viaje astral, mi primer y único viaje astral, porque después sentí miedo, sentí una sensación de inexistencia que no lo volví a hacer, no lo volví a internar. Felicito a los que pueden hacerlo por la voluntad, cuando lo desean, y estaría bueno que hablen del tema, que la gente cuente sus experiencias en ese tema. Bueno, esa es mi historia. Fernando, del Barrio Marítimo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Hola, Héctor Rossi. Soy Nora de la Ferrere. Quería decirte que yo en mi casa de mi mamá estaba sacándole fotos para posar. Y resulta de que quería probar cómo salía la foto. Y me saqué tantas fotos que salían feas, lindas. Hasta que me saqué una foto en la casa de mi mamá, estaba sentada. Y hago la pose de sonrisa. Cuando me quiero acordar, miro la foto y había un nene al lado mío, atrás de la silla. Y yo estaba sola, no había nadie. Esa casa está hecha de cero y es hecha de material hace muchos años. Era un terreno pelado, tenía plantas y se edificó ahí después. Y había un nene atrás mío sonriendo, haciendo pose conmigo. En el 2011 me pasó eso. Y después ese celular me lo robaron y nunca me pude tener esa foto. Y la verdad que me sorprendí mal. Y hace poquito estaba durmiendo en mi cama y de repente estaba durmiendo y me desperté rápido porque me sentí que me tocaban el pie y no había nadie. Estaba sola. Nadie me tocó y cuando miro, no había nadie. Ya me tocó en el pie. Me pegó un susto terrible. Hola, soy Javier Coronado. Y bueno, mi experiencia paranormal es que yo, siendo católico apostólico romano, no soy practicante, pero rezo alguna que otra noche en la semana para pedir perdón, para agradecer lo que tengo. Y
he visto en varias oportunidades lo que vendría a ser el Leyubará, una figura del umbandismo, y lo he visto en varias situaciones. Una figura negra de más de 2 metros de altura, saliendo detrás de una pared, saliendo detrás de un auto, saliendo detrás de un árbol, mirándome con los ojos vacíos, sin forma en la cara, solamente los ojos naranjas y nada. Dicen que es mi ángel de la guarda, que no lo creo así, pero lo he visto varias veces. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche y 6 minutos en la República Argentina de este domingo, 2 de julio del 2023. Hoy empieza una nueva temporada. Hoy es un nuevo comienzo, nueva temporada. Hoy es un nuevo comienzo. Es el programa de siempre, pero en un día muy especial. Ustedes saben, porque además de estar en vivo en Pop 101.5, estamos en vivo en el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 101.5. Ya desde el vamos saludando a todos, a todas, en sus casas, en sus trabajos. Tanta gente que está haciendo seguridad un domingo a la noche. Y la compañía que faltaba era esta. El eslogan que estamos usando, ese que dice: a tus domingos le faltaba una dosis paranormal, es 100% real. Porque ustedes nos lo decían. Porque cada vez que salíamos a la calle, che, el fin de semana los extrañamos, el domingo se hace eterno llegar al lunes, y acá estamos cumpliendo. La noche paranormal de domingo a jueves en vivo, en el horario de siempre, de 9 de la noche a 12. Un horario especial y un día especial, el del domingo, porque es un día espiritual, es un día donde las energías realmente se mueven, donde todos nosotros recargamos energías para hacerle frente a la semana que comienza en horas nada más. Y lo que verdaderamente faltaba era la noche paranormal. Ya los que estén en YouTube pueden empezar a darle un like al video. Necesitamos muchos likes. Like acá, a este vivo de YouTube. Dale un me gusta. Compartí la transmisión. Dejanos un comentario en el chat. Todo suma para el algoritmo de YouTube. ¿Vamos por eso? Pop Radio 101.5, el canal de YouTube. ¿Estamos en vivo? ¿Nos están viendo? Pop Radio 101.5, el like para dar el presente. Reportate con un like. Ahí estamos en vivo. Para hablar con nosotros, como siempre, ya abrimos el teléfono directo de la radio, el 011-4535-4204. 4535-4204. Desde cualquier lugar del país ya puedes empezar a marcar. 011-4535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la Pop. Es un WhatsApp exclusivo, el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, 2 puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp, toma tu teléfono, un par de minutos, graba tu audio. Contanos tu experiencia paranormal y envíala también al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si querés escribir tu historia también, espectacular. A este número de WhatsApp, 11-27-84-1073. Tengo la notebook en la mesa de Pop porque voy a abrir ya el mail. Hay mucha gente que me dice: Héctor, yo tengo una historia, pero la mía es bastante extensa. Creo que puede ser historia central. Bueno, escribila. trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. A las 9 y 9, es un honor saludarla a ella. Hoy estuvimos almorzando pastas porque necesitábamos energía para ponerle toda la noche paranormal. Romina La Mona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales, en esta nueva etapa desde domingo, como lo pedían todos ustedes del otro lado. Como siempre les decimos, con historias aterradoras, historias de misticismo. Historias que nos hacen volver a creer, historias de fe también, Héctor. Sí, claro. Que vamos a ir recorriendo a lo largo de toda esta noche
paranormal de domingo en el aire de Pop. Les quiero contar que ayer una noticia realmente tiene difusión en todos los medios internacionales y nacionales, porque una mamá estaba preocupada cuando ve a su pequeña hijita de 5 años hablando con alguien, aparentemente que ella no veía, que los ojos de esa madre no registraban. Decidió comprar unas cámaras especiales con infrarrojo. El encargado de difundir el video fue el usuario que se llama arroba la caja fantasma. ¿Por qué lo contamos? Arroba la caja fantasma. La caja fantasma. ¿Por qué lo contamos, Héctor? Porque a veces escuchan nuestras historias aquí y van a ver el video en vivo. Bien, bien. Se ve a la mamá yendo a buscar a su hija para que duerma, para que descanse, y descubre a su hija hablando con un amigo invisible. Hemos venido a esta casa antigua, explica la mamá. Mi hija está hablando con un amigo imaginario. Yo no lo veía, pero a través de las cámaras puedo verlo, puedo percibirlo. Esto se lo permitió a través de las cámaras especiales que ella compró, porque se estaba preocupando. A ver, psicológicamente, ¿qué pasa cuando una mamá, un papá, un abuelo ve a un niño hablando y uno no ve absolutamente nada? Ahí se reveló este misterio, que de alguna manera ya empieza a tener más que ver con una situación de conexión que la niña tiene evidentemente con un ente fantasmal, con un niño que seguramente una almita que anda perdida y que viene a buscarla. Muchas veces, Héctor, hablamos de estos amigos imaginarios. Sí, claro. Esto es lo que está pasando con esta nena y pasó un montón de casos. En la puerta de la radio, en Uriarte, Nicaragua, ya está llegando la gente. Hay muchos niños también. Hay muchos chiquitos. En algún momento vamos a salir a la puerta de Pop para que ellos también sean protagonistas. Te digo a vos que nos estás siguiendo por la radio y a vos que estás mirando en el canal de YouTube de Pop, Pop Radio 101.5. Y nos han traído comida, Mona. Qué rico, qué locura, han traído para compartir el fin de semana con nosotros y el comienzo, como bien dijo Héctor, de esta nueva etapa, ¿no? Ya cerca a cumplir la noche paranormal desde el comienzo, 10 años, una década. Qué locura, de historia, ¿no? Qué locura. Y en Pop, ahora en continuada en esta última etapa, 2 años en agosto, Héctor. Con miles de historias que vos acercás, que te pasan a vos o le pasan a tu vecino, al de al lado, a un amigo. Como decía Héctor, con vos que estás en tu casa escuchándonos, en familia, con vos que estás en una guardia de seguridad, con vos que estás del otro lado, como decimos con Héctor, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país, porque hay muchos países que están conectados en este momento a través del aire de Pop y a través de YouTube. Tengo el teléfono en la mano y ya abrimos el directo, el 4535-4204, para empezar a hablar con vos, como siempre. Es un programa como los de siempre, pero hoy va a tener un bonus track en YouTube, en Pop Radio 101.5. Vayan a darle like al vivo. Es más, ya te invitamos. Foto a la tele. Ahí, déjanos, le digo a Julia, nuestra operadora de video, déjanos a los dos con la Mona en cámara, así como estamos ahora. Para que tomen una foto de su tele, de su Smart TV, de su compu, notebook, donde nos estén mirando. Una foto, queremos ver a la familia frente a la tele, escuchando la radio. Parece una locura. Una de las locuras que tiene Iván Velasco es esta también, ¿no? Y a que nosotros nos sumamos porque nos encanta. Estamos tan o más locos que él. Foto a la tele. Con la familia, con los chicos, con donde estés, si estás laburando, sacate una selfie con la tele de fondo donde estamos ahí con la Mona, en YouTube, Pop Radio 101.5, y subila como historia a Instagram y nos etiquetas arroba Pop Radio 101.5, arroba Héctor Locutor OK, arroba Soy la Mona OK. Foto ahora a la tele, arroba Pop Radio 101.5, arroba Héctor Locutor OK, arroba Soy la Mona OK. La foto la puedes subir como una historia en Instagram, la puedes mandar al WhatsApp paranormal al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, y también nos pueden seguir a nosotros en Instagram. A ver cuántos están del otro lado en esta primera noche de domingo, porque ahora la noche paranormal va de domingo a jueves, de 21 a 0. Seguinos, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. ¿Cómo es el tuyo, Mona? Arroba Soy la Mona OK. Soy la Mona OK, Soy la Mona OK. Y reportate en vivo con quién y desde dónde
nos estás escuchando y siguiendo. Hoy el equipo es mucho más amplio que de costumbre. Está Caro Miranda en la puesta al aire de Pop Radio. Bienvenida a la Argentina, Caro, gracias por estar. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, a la Mona ya la saludamos. Macarena Ruiz Guiñazú, ella viene de Familia de Radio, en la producción, como siempre. Como siempre, coordinando absolutamente todo. Todo. Está Vicky Puig también con nosotros en las redes, en la logística. Bienvenida a la Argentina, Vicky. Y Juli está en el streaming, está operando todo para que vos nos puedas ver en Pop Radio 101.5 en el canal de YouTube. ¿Podemos romper el hielo con algunos videos? Por favor. En un rato, en los estudios de Pop, en Uriarte, Nicaragua, el maestro Antonio Laceras, el presidente de la Sociedad Argentina de Parapsicología. Hay videos virales que vamos a analizar con él y vamos a mostrarte. Cuando puedas, dame el uno, Juli. Videos que, mirá, el primero de los videos lo contamos para la gente que nos está solo escuchando. Unos chicos en un bosque jugando, el papá los está grabando. Es un viral de TikTok de esta semana. Y en un momento los chicos vienen corriendo asustadísimos, a los gritos. Terrible. Pero llamando papá, papá, pero desesperados. Algo les pasó. Se vienen acercando desesperadamente a la cámara. Pero cuando se hace zoom en la imagen, una entidad que los empieza a perseguir por el medio del bosque. Esto fue en Estados Unidos. Una tremenda entidad que los empieza a perseguir, Mona. Quedó grabada en el video. Claro, al principio cuando van de lejos no se ve. Se ve que ellos avanzan, habrán salido a pasear, estimo, porque hay vegetación, han salido a dar una vuelta, como cualquier chico que va a dar una vuelta. Sí, claro. Un paseo. Bueno, vos tenés hijos. Totalmente. Y salen aterrados. Lo que uno no detecta a primera vista, después en general cuando se acerca con un zoom, vemos por qué vienen corriendo desesperados. Si vos nos estás escuchando a través del aire de Pop 101.5, acordate que lo podés ver al video a través de este streaming que estamos haciendo en YouTube. Te metes al YouTube, pones Pop Radio 101.5 y vas a empezar a ver estos virales de último momento cuando nosotros mismos nos sorprendemos con Héctor y decimos, pará, ¿qué está pasando acá, Héctor? Y alcanzamos a detectar a estos nenes que vienen desesperados corriendo, que el papá quería registrar seguramente un video del paseo. Te digo, es tremendo, en un minuto lo vamos a analizar con Antonio Laceras y que nos explique si es o no una entidad. Vos lo podés ver en Pop Radio 101.5 en el canal de YouTube de La Pop. Dame el video, Juli. Segundo viral de la semana, Mona. A ver. Videos que vamos a analizar con Antonio Laceras. 9 de la noche, 18 minutos, estamos en vivo en Pop 101.5. Los famosos amigos invisibles que no son tan invisibles. Y está bueno decir amigo invisible y no amigo imaginario, porque imaginario remite a que el chico lo está alucinando. Y es real. Pero invisible es que no lo ven los adultos, pero tal vez los chicos sí. Sí. Una serie de videos donde los padres graban a sus hijos jugando con alguien que se desvanece, que desaparece. Exacto, como pasó al comienzo del programa, que contábamos este viral de último momento, donde la mamá decide comprar equipamiento, máquinas especiales, a ver con quién habla su hija, por qué la escucha dialogando en vez de irse a dormir, y descubre que hay un amigo invisible dialogando con ella. Si viviste alguna experiencia así, hoy es domingo y muchos chicos escuchando, hacénoslo saber también, 11-27-84-1073. ¿Vamos a uno más? A ver. Que lo analizamos en un rato con Antonio Laceras en el piso. Virales paranormales de la semana. Un hombre que se queda jugando videojuegos a altas horas de la noche en la fábrica en la que trabaja. Y aparece un niño fantasma. ¿Lo podés poner a pleno el video, Juli? Mira, ahí lo ves al hombre. Y la flecha, ustedes que están en YouTube van a poder ver. Se asoma un chiquito, ahí está, gracias. Se asoma un chiquito, ustedes lo pueden ver en Pop Radio 101.5 esto. Se asoma un nene. Se asoma, claro, por eso lo detectan con la flecha. Ahí está. Que no estaba ahí. Totalmente. Se ve difuso, de hecho. Es impresionante. Impresionante. Es impresionante. Sí. Hay uno más, el video 4, 9 y 20, casi en la noche de la Argentina. Estamos en vivo en Pop 101.5, la noche paranormal de domingo a jueves. Mira este. Un gatito. Un gato. Ustedes tienen animales, gatitos, perritos. Es cierto que los animales detectan la actividad paranormal. Y en este caso, un gato que se vuelve loco mirando a un rincón, a un sofá. Y mueve la manito, como queriendo agarrar algo. ¿Querés saber algo escalofriante? Contame, Héctor. En esa casa
en la que se registró este video del que estamos hablando, el abuelo de la familia había fallecido hacía poco y el abuelo acostumbraba a estar sentado en ese sofá, en ese sillón donde el gato no deja de mirar una y otra vez. Es más, hay un nene recostado en el sillón, como que lo llama, le mueve el pie, el gato no se mueve, mira puntualmente hacia un punto en específico. Me da miedo, Que es el que Héctor describe. El nene lo llama, lo acaricia, el gato inmóvil, inmóvil, mirando hacia el sillón. Bancanos un minuto, Juli, le digo a nuestra operadora de video. Vamos hasta el 3 y voy a saludar en vivo a alguien que ya está conectado. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, sí. Buenas noches. ¿Tu nombre? Sofía. Hola, Sofía, bienvenida. Bienvenida. Gracias. A la noche paranormal de domingo. Te escuchamos, tu historia. Bueno, Héctor, yo te quería compartir mi historia. Yo soy de La Pampa y me vine a estudiar acá a Capital. Y bueno, estoy muy acostumbrada a alquilar departamentos, siempre alquilábamos. Siempre viví sola. Y bueno, en un departamento, una vez que me tenía que mudar, fui a uno, siempre viví cerca del Parque Las Heras, ¿viste? Acá en Palermo. Sí. Y había un departamento hermoso, un dúplex, sobre Coronel Díaz y Pacheco de Melo. Un dúplex divino, con dos balcones de dos pisos, con balcón en cada piso, que daba el Parque Las Heras. Hermoso el departamento. Lo que era muy antiguo, ¿viste? Con todas las paredes de madera y qué sé yo. Pero era gigante y lo que era llamativo era que estaba muy barato. Bueno, como el alquiler me lo paga mi papá, yo le mandaba los videos, a todos les gustó el departamento, menos a mi abuela, que mi abuela siempre fue muy sensitiva con el tema de las energías. Ella desde un principio me dijo que no le gustaba. Bueno, yo me mudé ahí y yo en ese momento estaba cuidando, yo tengo una perrita, y en ese momento cuidaba las perras de una señora, todos los días las llevaba a mi casa. Lo primero que me llamó la atención en este departamento fue que lo primero que pasó fue mi perra se recontra peleó con las otras perras. Empezó a haber una energía muy fea entre ellas. Yo dije, bueno, nada, se volvieron locas, qué sé yo, no me dio mucha importancia. Pero mi perra empezó a actuar súper raro. La casa esta tenía una escalera, te digo, era un estilo muy antiguo con las paredes de madera y tenía una escalera con un vitró, tipo como de iglesia, ¿viste? Eso que se reflejan los colores para el piso cuando ingresa el sol. Y la perra empezó a actuar súper rara. Mi perra fue siempre muy juguetona, con buena onda, y se empezó, cambió su personalidad en ese lugar. Lo que hacía era, al mediodía, se ponía a mirar fijamente el vitró, que el vitró estaba en la escalera, y empezaba a temblar y a llorar, y seguía como algo que subía la escalera. Yo me mataba de risa, la hacía upa y pensaba que le tenía miedo al vitró y le mostraba, mirá, no hay nada, qué sé yo. Y ella seguía mal y constantemente le daban como ataques que miraba fijo algo y empezaba a seguir algo en la escalera, siempre subiendo. Pero bueno, un detalle es que apenas me mudé con la inmobiliaria, fui y arriba tenía los dos cuartos, el departamento, y en uno de los cuartos yo le dije a la inmobiliaria, ¿qué es esto? Y había en el cuarto como una puertita, ¿viste? En las casas viejas que había radiadores y los tapaban con una tapa de chapa. Bueno, esa puertita le pregunté a la inmobiliaria, le digo, ¿qué es esto? Me dice, un radiador era. Bueno, pero cuando me mudé, resulta ser que no era un radiador, sino que esta puertita de chapa en la pared, que mediría 50 centímetros por un metro, tenía un interruptor al lado que lo prendías y se prendía una luz adentro del radiador. Y ahí lo abrí y era una puerta que iba como a un depósito. O sea, ni siquiera la gente de la inmobiliaria tenía conocimiento de este otro cuarto que había dentro de la casa. Era como lo que se usaba antes, como una baulera. Sí, sí. Pero era un cuarto muy grande, o sea, sin exagerarte, tenía más o menos 10 metros cuadrados adentro. Era muy grande, pero de un tamaño que vos tenías que entrar agachado. Bueno, ese cuarto yo lo tenía preparado para cuando venían mis papás, porque tenía dos camas y yo dormía en el otro, que tenía otra cama mía. Y siempre la perra no le gustaba ese cuarto. Se empezó a poner puntualmente histérica en ese cuarto, que no quería entrar, que no quería, o que le daban estos ataques que empezaba de repente a temblar y se iba corriendo afuera y no quería entrar a la casa directamente.
Bueno, yo con el tiempo empecé a sentir como una energía pesada. Yo todavía no vivía con mi pareja, pero en este momento empezó a venir más seguido. Y ya en un momento directamente se quedaba todas las noches porque a mí ya no me gustaba. Ya directamente entraba a la casa y parecía como que te succionaba la energía a la casa. Y además de la perra, se empezó a romper todo. O sea, había un calefactor que fue 10 veces de asista, cambiaron el calefactor y se seguía rompiendo. O sea, empezaron a pasar cosas así. No era nada que te llamara directamente la atención, pero se empezó a sumar todo. Un día fue mi abuela, vino, que es la que no le gustaba la casa, vino a dormir, y yo, para que esté más cómoda, la dejé dormir en mi cuarto y yo me fui a dormir al otro cuarto que tenía preparado para mis papás. Y en el medio de la noche me desperté porque la cama se me estaba moviendo directamente, de lo que estaba temblando la perra arriba mía. Del miedo. Del miedo que tenía, empezó a temblar. Y mientras temblaba y lloraba, siguió, así como en las películas, empezó a seguir la mirada a la perra llorando, desde la puerta hasta la puerta del cuartito este que estaba en esa habitación. La siguió lentamente, como si alguien pasara caminando. Yo a este punto ya estaba reasustada. Siguió algo que salió desde la puerta hasta el cuartito ese y del cuartito de vuelta hasta la puerta, pero lento, como si fuera alguien que está caminando lento para ingresar ahí. Bueno, y siguieron pasando cosas y yo llamaba a los veterinarios, obvio, ¿qué le pasa a la perra? Nadie me da explicación de nada. Y ahí yo ya me empecé, ya eran todas señales que me daban cuenta de que empecé a averiguar, nadie me da de nada. El encargado me decía que no había nada, pero ya era como evidente. Después de otra vuelta estaba, me empezó a pelear un poco más con mi pareja, viste, como que había una energía que entraba. Oíme, yo te apuro un poquito para el remate de la historia. Pasaron un montón de cosas, ¿cuál fue la conclusión? ¿A qué llegaron? ¿Qué descubrieron? Y la última noche fue que lo peor que pasó fue que estábamos durmiendo y a las 3 de la mañana vino, escuchamos 3 palmadas arriba nuestro. ¿Palmadas? Alguien que nos aplaudió. ¿Así? Fue, sí, 3 palmadas fuertes arriba nuestro. Y fue tan real que mi novio prendió las luces pensando que nos estaban entrando a robar, que era un ladrón que nos quería despertar. Y ya con eso llamamos a un cura, todo, y no, nunca pasó nada. ¿No pudieron saber si era algo de la casa o algo que lo seguía a ustedes? No, que seguir no, porque nos mudamos y no pasó nada. Mi más. Perra quedó traumada para siempre, pero no, nunca más pasó nada. Gracias, Sofía, por contar tu historia. Te mandamos un beso. Un beso. Chau, hasta la próxima. Chau. Está Caro en vivo. Hola, Caro, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, acá te recibimos con la Mona. Te escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, te cuento así rapidito, porque sé que los tiempos son especiales. Uh-huh. Sí, bueno, mira, nosotros nos habíamos mudado hacía muy poquito tiempo a una casa, con mi familia, eran mis 3 hijos y mi marido, y vos sabés que estábamos una noche acostados y empezamos a sentir ruido. Esa noche había venido una amiga a quedarse en casa a dormir y empezamos a sentir unos ruidos muy raros. Entonces mi amiga se levanta y dice, ¿escucharon esos ruidos? Sí, no sabemos qué son. No, porque se sentían en el techo, como que alguien caminaba pesado, fuerte. Nosotros teníamos techo de chapa y machimbre abajo. Y bueno, entonces mi amiga dice, Chema, ¿salimos? No, tengo miedo. Yo entonces abro la ventana de mi dormitorio para ver qué pasa en el patio y mi amiga siente como que algo la empuja y se transformó en un demonio. ¿Quién? Pero mi amiga. No sabés. Pero qué poseída. Terrible. Sí, como que la poseyeron, no sé, y empezó a agarrar a mi marido. Estaba mi hijo mayor despierto y mi marido y yo. Y bueno, mi marido es un hombre grande, robusto, grandote, y lo empezó a hacer, pero a pegarle, pero como si mi marido fuera un trapito de piso. Tenía una fuerza. Con una fuerza sobrehumana, ¿no? Lo que se cuenta siempre. Pues mi marido pesa unos 120 kilos, mide unos 70, es grandote. Y lo levantaba y lo tiraba contra el placar y hablaba feo, una voz terrorífica, feo.
y mi hijo también empezó a quererla agarrar y no podía, lo revoleaba él también. Y yo no sabía qué hacer por miedo a mi hijo, a mi marido, porque los revoleaba y los daba contra la pared, contra el placar, y hablando feo, hablando como una voz rara, o muy gruesa, muy feo, muy feo. Y bueno, entonces como yo creo en Dios, de lo que atiné es agarrar a la Biblia, me puse a orar, y no paraba. Entonces en eso mi marido la agarra a mi amiga, como si fuera una toma, y claro, la empieza a apretar para que se pare, y ella más luchaba. Y en un momento, con voz fuerte, le dice, sí, sí, seguí apretando que ya está muerta. Y ahí mi marido se asusta y la suelta mi amiga, y mi amiga como que se cae, y al rato otra vez empieza a pegarle, y claro, en ese momento agarra a mi hijo y lo revolea por el aire. Estás contando una película, parece terrible. Una película que está contando. No, bueno, te juro que no sabes, nunca nos pasó en la vida, Bueno, entonces yo agarro la Biblia y se la apoyo en la espalda mientras mi hijo lucha con ella, y empiezo a orar muy fuerte, y al rato se desvaneció. ¡Qué locura! Y, bueno, Dios mío. Y es como que se transmitió. ¿La pudieron liberar o quitar esa entidad que la estaba poseyendo? Mira, yo calculo que Dios es tanto lo que le pedí y lo que yo creo en él, que me lo habrá sacado lo que tendría mi amiga, lo que se le metió. Porque en el momento que yo abrí la ventana de mi pieza fue lo que ella padeció. ¡Qué bárbaro! Y después se sentían olores a flores en la pieza. Olor mucho a flores. Y yo no tenía flores en mi pieza. Y bueno, después cuando mi amiga volvió en sí, le dijimos, ¿estás bien? ¿Querés agua? Y se puso a llorar y a decirme que ella sintió que la habían mandado al infierno y que se quemaba. Ella sintió que la estaban mandando al infierno, que se quemaba, pero volvió en sí, digamos, pero pudo volver. Claro, como que el alma de ella ya no estaba en su cuerpo en ese momento, y que la habían mandado al infierno, y ella sentía que la quemaban. Y se puso a llorar, que no la podíamos calmar. Y bueno, yo no sabía a quién llamar, a dónde ir, porque estaba en un ataque de nervios, mi amiga. Y bueno, y siempre en esa casa, siempre que de vez en cuando escuchábamos ruido, y no nos queda otra que seguir ahí, pero trajimos pastores, trajimos gente de iglesia para que... ¿Qué ibas a decir, Mona? Que lo que pasó, lo que atravesaron ustedes como familia, como amistad, fue un exorcismo a través de la oración. Sí, tal cual. ¿Viste? Y continuar con la oración. Una gallina de recordarlo. Claro, con la oración, con el crucifijo, y continuar ahí hasta que abandonó el cuerpo de esta persona, ¿no? La Biblia le apoyó en la espalda de esta. Totalmente. Te digo, lo que contaste es realmente una película. Carolina, te mandamos un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Un beso, gracias por escucharnos. Chao, hasta la próxima. Estamos en vivo, 9 de la noche, 33 minutos. La noche paranormal, ahora de domingo a jueves. De domingo a jueves, de 21 a 0 en Pop 101.5. Hoy transmisión especial, además, en el canal de YouTube de la Pop. Estamos en vivo y nos podés ver. Pop Radio 101.5. Pop Radio 101.5. Por favor, dale un me gusta a esta transmisión. Nos ayudas un montón. Dale un like, dale me gusta. Compartí el vivo. Compartí el vivo de YouTube para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Compartilo en tus redes también. Compartilo en tus grupos de WhatsApp. Si querés hablar en vivo con nosotros, 4-535-4204, el directo de Pop, 011-4535-4204, el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Este programa y todos los programas de la noche de paranormal, yo después los subo a mi canal de YouTube, a @trasnocheparanormal, @trasnocheparanormal. Ahí pueden hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos. Hola Héctor, hola Mona, mi nombre es Priscila. Quiero contar algo que me pasó hace unos años. Yo tenía 12 años. Hoy tengo 21. Mis papás se habían ido a comprar a la noche y con mi hermano. Tiramos colchones en el comedor. Mi hermano apagó la tele y se durmió. Yo no me podía dormir, daba vuelta, hasta que sentí como una uña se me clavaba en la planta del pie. Me quedé asustada, quieta. Al rato me fijé si había alguien y obviamente no había nadie. Solo estábamos mi hermano y yo. Con el tiempo nos contaron que en esa casa mi bisabuela
se había quitado la vida tomando cianuro. Yo sé que fue ella la que me vino a buscar. Hola Héctor, muy buenas noches. Mi nombre es Brian. Te sigo con mi novia. Te escuchamos siempre. Esto me pasó cuando tenía 6 años. Estaba durmiendo en la casa de mi abuela con mis primos. De pronto, me levanto a la madrugada. No sé cómo ni por qué. Pero me puse a mirar a través de la pared, que daba otro ambiente de la habitación. Aparece un ente que me despierta, que quiere lograr que lo vea. Miro por un espacio de la pared que da otro ambiente y en la puerta de la escalera que bajaba al living de la casa había un hombre todo de negro. Quedé aterrado, asustadísimo. Era alto. En una mano tenía una especie de gancho. En la otra tenía una cadena. Hasta hoy me pregunto, ¿a qué venía? ¿Qué hacía ahí parado? No lo pude entender. Hasta el día de hoy, esta es mi historia paranormal que me atormenta. Gracias. 9:36. Está Julia Cerruti en la puesta al aire de YouTube. Julia, guardate el video 4 y 5 para después, que lo vamos a analizar con Antonio Las Heras, que ya llegó al edificio de la radio, está tomando un café y en un rato va a estar con nosotros. En este programa vamos a hablar de la vida después de la vida. Vamos a hablar de lo que le pasó a Jorge Rial, clínicamente muerto, lo que le pasó a Denis, Sergio Denis, y lo que pasó con Víctor Sueiro. Pero vamos a hablar con alguien que lo conoció mucho a Víctor Sueiro. Quédate que va a ser en el próximo bloque. Experiencias paranormales en hospitales. Que un paciente o un familiar de un paciente te diga viví una situación sobrenatural en un hospital puede ser común y corriente. Pero que un médico te cuente sus experiencias empieza a romper la lógica de lo científico, la medicina, lo lógico, ¿no? Lo tangible. Y qué bueno que los propios profesionales se animen hoy, ¿no? También por el respeto que siempre tenemos aquí en la Noche Paranormal, Héctor, de todas las historias de los profesionales, que siempre contamos, Héctor, que la zona de hospital es una zona donde se mueve mucha energía paranormal. Tremendo. Zona de tristeza, de dolor, está la vida y también la muerte. Qué bueno que esté un especialista para contarlo y que aparentemente atravesó un montón de historias que bueno, que hoy vamos a ser parte de todas esas historias con ustedes del otro lado que están escuchando atentamente la Noche Paranormal. También hay historia central. En un minuto vamos a compartir un adelanto. Quédense con nosotros. 9:38. Hasta las 12 de la noche, la Noche Paranormal. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi, 101.5, La Noche Paranormal, Héctor Rossi, en la Pop. Hola Héctor, hola gente, quería compartirle mi historia, después de tanto tiempo me animo a contarle. Bueno, esto sucede en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Yo particularmente soy una persona, no diría aficionado, pero me atraen sí mucho los cementerios, de cualquier ciudad que voy y visito, me gusta ir a visitar el cementerio, pero no por morbo, no por nada terrorífico, sino porque me atrae mucho lo que es la cultura, las historias que hay encerradas en los cementerios, ¿no? Y bueno, esto sucede acá en el cementerio de Concordia. Ya hace un año más o menos me pasó todo esto. Un día normal, sueño con una hermana difunta que hace 17 años atrás murió, es una hija extramatrimonial, o sea, mi padre estuvo con mi niñera y bueno, o sea, cosas de familia, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo recuerdo haber jugado con ella mucho tiempo, yo era chico, ella también era muy chica, yo sabía que era mi hermana, y bueno, yo me acuerdo de jugar con ella. En el momento que falleció, me acuerdo que me puse muy triste, ¿no? Pero nunca supe más nada, porque obviamente era una relación extramatrimonial, en casa no se hablaba de eso. Cuestión que ahora de grande, ya con mi familia formada, una noche cualquiera sueño con ella, sueño que me llama, no se comunica conmigo, pero sueño que me llama de lejos. Me pareció raro, le pedí a mi señora para ir a visitar el cementerio, fuimos, me volví angustiado, tenía una angustia muy pesada adentro y justo de casualidad, fuera del cementerio lo encuentro a mi viejo. Me atrevo a preguntarle dónde quedaba el nicho de mi hermanita y él me da un par de indicaciones y no lo encuentro. Mi padre ya no estaba, ¿no? Él solamente me dio las indicaciones y me voy con otra angustia, peor todavía a casa, pero ganas de llorar profundamente, no entendía por qué. Llego a casa, mi señora me dice que me relaje, que me acueste a dormir, que me iba a hacer bien. Bueno, cuestión que duermo ese mismo
día, vuelvo a soñar con ella y yo soy una persona que tiene el sueño lúcido. Me doy cuenta que es un sueño y quiero interactuar con ella, quiero hablarla, quiero decirle algo, que me diga algo más y no me dice nada. Bueno, no importa, le digo yo a mi señora, me levanto, estaba garubando, le agarro la moto y le digo, ¿a dónde vas? Me dice, me voy al cementerio, tengo que encontrarla, le digo. Llego al cementerio, estaba solo, un día nublado, ya cayendo la tarde, medio tétrico estaba todo, pero yo quería encontrarla, porque tenía esa angustia, me quería sacar esa angustia. Voy más o menos al lugar que me dice mi padre y veo hacia el fondo un señor, que recuerdo perfectamente que era tuerto, parece tétrico lo que cuento, pero era así. Veo un señor así, tuerto, con el uniforme de la municipalidad acá de Concordia, y me dice, pibe, ¿qué estás buscando? Y le comenté lo mío, le comenté que hace como 15 años falleció mi hermana, y que era chiquitita, no tenía más de 5 años, que quería encontrarla, que necesitaba encontrarla. Y él me señaló tres tumbas, me dice, allá tiene un chiquito de 9 meses, allá tiene una chiquita de 4 o 5 años, allá tiene otro chiquito de 2 años con él. Me impresionó la sabiduría del hombre, bueno, voy a donde me indicó y dicho y hecho lo encuentro. Hay un pequeño muro sobre los nichos, me agacho porque era el nicho abajo, le dejo mi florcita, me levanto como para indicarle que era ahí el lugar y me dice, no lo veo, me sorprendo, bajo las escaleras rápido, no lo encuentro, bueno, pasó, perdón que sea extenso, pero quiero ser lo más gráfico posible. Bueno, encuentro, pasó eso, me quedó la duda, quién era, cómo me ayudó, por qué. Encuentro un día en un cumpleaños de mi nene a una amiga de trabajo de mi señora, que dio la casualidad, que le cuento la historia, y estaba presente el marido de ella que trabaja en el cementerio precisamente, de casualidad. Le comento cómo fue la historia, y él me dice que era imposible porque no había ninguna persona trabajando en el cementerio con esa descripción. Nos asombramos los dos, me quedé pasmado con lo que me dijo, y esa misma noche, es creer o reventar, Héctor, la audiencia, lo juro por lo que más quieran que no estoy mintiendo, sueño con mi hermana, con esa persona, que los dos tenían una risa burlona, que me miraban y con una risa burlona como que me decían, te asustaste, viste así, y me quedé helado, o sea, me levanto al instante, le cuento a mi señora, me largué a llorar, no entendía nada, y bueno, y esa es mi historia, es un poco tétrica, un poco extensa, pero bueno, es mi historia, quería compartirla, perdón por haber sido tan larga, pero necesitaba desahogarme con ustedes, que son una gran comunidad, que lo escucho siempre, y bueno, muchas gracias por escucharme, nos vemos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Tacho de La Valleja, Uruguay. Quería contarles una cosa que me pasó una noche trabajando. Yo trabajo en la forestación. Trabajo una semana de día y una semana de noche. Una de esas veces que estaba de noche, me saltó una alarma de la máquina que me faltaba un aceite para echarle bien. Me comunico por Handy al taller que tenemos en el bosque para que los mecánicos me trajeran ese aceite, ¿no? Apenas les digo eso, arranco yo rumbo al taller para encontrarme con ellos en el camino y ahorrar tiempo. Era un camino en forma de T. Yo venía por un camino que terminaba en una intersección a la que corría otro camino. Está unos metros antes de llegar a esa intersección, veo que pasa una luz enorme, blanca, por adelante mío, por ese camino, y sigue para abajo. Lo primero que pensé fue, estos boludos agarraron otra máquina que queda parada de noche para venir a traerme un bidón de 20 litros de aceite. Me pareció raro. En fin, agarro la radio y lo que le digo fue, se pasaron, tendrían que haber doblado para abajo, viste, porque ellos pasaron por adelante mío de largo para abajo. Cuando yo termino y llego a esa intersección, miro rumbo al taller y veo que estaban los gurises tratando de prender la camioneta que tiran los mecánicos para moverse dentro del bosque, que no lo habían podido prender, estaba sin batería, algo así. Y ahí me di cuenta de que lo que yo había visto no era una máquina. Llego al taller, les cuento lo que había pasado, los gurises quedaron recagados y nada, nunca supe. Sabía que no había nadie trabajando, incluso yo llegué y lo primero que hice antes de contarles fue preguntarles, ¿quién está trabajando para ese lado? Era justo la parte del bosque que estaba sin tocar, entonces yo ya sabía que no había nadie trabajando ahí, pero por la duda pregunté, no anda nadie por ahí. Quedaron con un cagazo barro los gurises. Al otro día les cuento a mis compañeros que estaban en el día y uno me cuenta que la semana anterior, que a él le había tocado de noche, había visto algo parecido a lo que vi yo, solo que arriba de él. Yo lo vi a la altura de... Es como si vos fueras llegando en auto a una esquina y te pasa un auto por la intersección. Bueno, yo vi eso, pero una luz enorme. Si bien las luces de la máquina son grandes, cuando pasa una máquina vos ves que es una máquina que está con las luces prendidas. Esto no era una luz redonda, enorme, que pasó por adelante mío. Y está ahí justo cuadro que un compañero mío había visto la semana anterior, que él había estado de noche, había visto algo parecido, pero a la altura de... encima de él, no a la altura de la máquina. Y nada, raro, pero quería contártelo, Héctor. Escucho hace poco la radio y me encanta. Les mando un saludo grande. Vamos arriba. 9 de la noche con 45 minutos. Estamos en vivo en La Noche Paranormal, que ahora va de domingo a jueves.
numeral La Noche Paranormal, si ustedes quieren interactuar en Twitter. Lo tenemos medio olvidado Twitter porque Elon Musk metió unos cambios horribles. Viste que ahora te muestra solamente una cantidad de noticias. Elon, ¿qué estás haciendo, hermano, con Twitter, querido? No va, no va. No, ¿para qué lo compraste? ¿Para romperlo? Numeral La Noche Paranormal, si ustedes quieren interactuar. Mira, ahí estamos en vivo en YouTube de Pop, Pop Radio 101.5, Pop Radio 101.5. En Twitter los invitamos a reportarse. Numeral La Noche Paranormal, espacio, y nos cuentan, Héctor Mona, los estamos escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país, dónde nos están escuchando en vivo esta noche de domingo a las 9:46. Numeral La Noche Paranormal, numeral La Noche Paranormal, esto es Twitter, numeral La Noche Paranormal, y gracias a Juli también del streaming que puso nuestros Instagram. Mona, nos pueden seguir en arroba Héctor Locutor OK en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Soy La Mona OK en Instagram, arroba Soy La Mona OK. Ahí estamos. ¿Cuál cantidad de seguidores tenemos? Muy pocos, déjame ver, Héctor, a ver. Hay que seguirla a la Mona. Sí, por favor, háganme la pata, que soy paranormal. Oíme. Ya les digo, 25.800. Tiene que llegar a los 30.000 hoy. A los 30.000 tiene que llegar la Mona. Hoy se me da, vamos. Sí, y yo quiero llegar 10.000 seguidores más. Qué ambicioso, ¿no? Pero vos tenés, ¿no?, un montón. Pero quiero más, pero quiero más. Oíme, nos pueden seguir ahí en Instagram. Un minuto le voy a pedir a Carolina Miranda, rompeme el clima paranormal, porque tenemos que agradecer. Mona, se viene el Día del Locutor. Ay, se viene el Día del Locutor en minutos nada más, en 2 horas y pico. Ya va a ser 3 de julio. Pasan dos cosas espectaculares. Arranca la semana de la dulzura y me prometieron de la cámara de golosinas que mañana pasado nos mandan golosinas a todos. Qué rico. Acá, ¿eh? A pleno, golosinas a pleno. Y además es el Día del Locutor. En un ratito, 3 de julio, es el Día del Locutor. Mañana, lunes, nos tienen que traer un regalo. Un regalito, algo, por como favor. Como mínimo, ¿qué querés vos? ¿Qué querés que te algo regalen? Dulce. También para compartir. Comida. Sí, joyería, ropa, se acepta todo. Ya tenemos, mirá, Meche y Miriam que están en la puerta de la radio, ahora vamos divinas a salir a hablar con ellas. Ya trajo, no, son unas genias, este aplauso para ellas. Las queremos. Son oyentes fundadoras de Pop. Infaltables, infaltables en cada ciclo, en todo. Che, oíme, y hoy estamos comiendo, gracias amigos. Los amigos de Yadai, ¿no? Tengo los amigos de Yadai, vení a conocer este bodegón que está increíble. Mirá, va a ponchar a ver, ahí. Si se puede Juli mostrar y esto, Héctor también. ¿A qué cámara? Síganlos, Juli, arroba Yadai. Yadai_comida, o se pueden comunicar al 1563025343, que es comida riquísima. Acá nos mandaron empanadas para esta noche. Mirá lo que están. Mirá lo que es Yadai, soñadas, ¿eh? Sí, súbanle una caja de empanadas a Julia, que está en otro piso de Uriarte, Nicaragua, poniendo al aire la transmisión de YouTube. Sí, una cenita para Juli también. Juli, te lo mereces también, sí, querida. Mirá, ¿eh?, lo que, mirá qué bien que se ve. Mirá. Me encanta, gracias Yadai. Agarramos, Yadai, wow. Yadai, los amamos. Mirá. Pero no son los únicos amigos. Yadai, genios totales. ¿Quién, sí, más estuvo? Esto me sorprendió. A ver. Me llegó una notita, dice: hola Héctor y equipo, esperamos que disfruten nuestras empanadas y sándwiches tucumanos. Nos encanta lo que hacen, sigan así. La Casa de Tafí. Vamos. La Casa de Tafí mandó 3 de estas cajas que tengo. Tengo una acá en la mano para mostrar a cámara, pero mandó 3. Para, empanadas tucumanas. Posta. Síganlos en La Casa de Tafí. La Casa de Tafí. Voy a abrir en cámara lenta la cajita para YouTube. Un unboxing, como se dice ahora. Para posta, Mona, no sabes lo que es esto. A ver, el a olorcito. Ver. No, es espectacular. Mirá, se por come favor con limoncito, mirá. Tiene con limón. Qué rico. Empanadas tucumanas. Voy a hacer algo que no se hizo nunca. ¿Qué es? ¿Degustar en vivo? ¿Qué es degustar en vivo? La casa, toda la empanada, dice. Vení, por favor, vení al estudio, por favor, a tu micrófono, Macarena. No, porque está Macarena Ruiz Guinazú, que hoy se vino de gala. Divina, me hizo el make-up y rulos, todo. Ustedes dos están en algo, ¿no? Están choqueando, sí, mal, obvio, ¿no? No, digo, hoy hay Maquinando edición especial domingo. 23.50. 23.50, por eso te viniste de gala. Exactamente, me vine con las sombreras. Estás a pleno, ¿eh? Me puse para Maquinando. ¿Qué me decías de la empanada? Sí, ahora te van a mostrar. Ahí estás, ahí mami. Estás. ¿Qué me dijiste fuera del aire? Que te pongas toda la empanada en la boca, por favor. ¡Apa! Como Tinelli decía con los alfajores. ¿Qué te pensás? Esa boca da para todo. No, Héctor, no. Te entra. No, sí. Media, dale, negociemos. Pero me voy a manchar todo, no, pará. Una puntita. No, dale, jugátela por los paranormales. Tirame un primer plano, Héctor, la puntita. Pará, a la boca, Julia. A ver. Pará. Qué buzón, Dios. Buenas noches, El otro día me lo crucé a Tinelli en América, uno de mis últimos días. Aguante paranormal, me dijo Tinelli. Bien. Te vamos. Lo juro. A ver. Más, jugátela, Héctor. Ay, no Héctor. Tengo tu práctica. A que la Mona lo hace. No. Pero no, el espectacular. Está muy caliente, que te quema. No está muy caliente, está espectacular. Es de carne. Casa de Tafí.
la rompe. ¿No te da asco comer la misma empanada que yo? No. No, por favor. Toma. Ah, porque se chorrea. Dale, son querido. Paranormales. Esto es en vivo, ¿eh? ¡Buenas noches, América! ¿Es espectacular o no? ¿Boluda? ¿Es espectacular o no? No, es espectacular es esto. Es de mala educación hablar con la boca abierta. La gente está en familia. Es domingo de la noche, la gente está en familia mirándonos, siguiéndonos en pop. Totalmente. Pero tiene un gustito a comino, que te digo. Che, me encantó. La casa de Tafí, gracias. Y gracias a Yadai, a ambos. Yadai. Gracias. Este aplauso para ustedes. Bravo, gracias, gracias por estar. Eso. Gracias por todo. Bueno, volvemos a Clima Paranormal, ¿eh? Volvemos a Clima Paranormal a las 9 de la noche con 51 minutos. Estamos en vivo. Jorge Rial vivió una experiencia paranormal hace poco, Mona. Totalmente. En las propias palabras de Jorge, dice: todavía no puedo entender lo que pasó. Sigo en shock. Doy gracias que pudieron hacer algo. Realmente sufrí un paro cardíaco con muerte súbita. Estuve 10 minutos muerto. ¡Qué locura! Agradeció, por supuesto, la tarea de los médicos colombianos, que lo atendieron a primera instancia. Le hicieron todo tipo de análisis de rutina. Ahí me fui, se me cerraron los ojos y estuve 14 horas sedado dormido. Lo que recuerda también es haber visto la carita de su nieto. El chiquito, el hijo de Morena. El hijo de More Rial. Que le hablaba. Que le hablaba y como que él vuelve de alguna manera a través de ver a su nieto, que es la locura de Jorge, ¿no? Es tremendo porque algunos dicen, pero tanto pudo haber estado muerto. Oh, ayer hablaba con alguien que me decía, 10 minutos clínicamente muerto es imposible porque se te apaga el cerebro directamente. Pero yo recordaba la experiencia cercana a la muerte de Víctor Zoiro, pero la de Sergio Denis también. También. Que estuvo antes de morir, lamentablemente, en ese accidente tremendo. Denis había tenido una muerte de minutos y en esa muerte había visto un lugar oscuro que él se caía de un tablón. Y la muerte que lo venía a buscar, lo declaró. Tuvo la premonición, Héctor, él. Es tremendo, Mona. Es como murió cayéndose de un tablón de un escenario de teatro ahí en Tucumán. Terrible. Es imposible no creer que hay una conexión. Inevitablemente, cada vez que en el mundo, porque no solamente en Argentina, cada vez que en el mundo se habla de las experiencias cercanas a la muerte, viene el caso testigo, el caso de Víctor Zoiro. Este periodista, conductor, escritor, que quedó en el corazón de todos los argentinos, que empezó su vida profesional siendo periodista, gráfico, televisivo, programas de juegos, de entretenimiento, hasta que vivió sus experiencias cercanas a la muerte y empezó a escribir y a recolectar testimonios y tuvo su programa exitosísimo, Misterios y Milagros. Su hija, Rocío Zoiro, está en vivo con nosotros esta noche. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Mona. ¿Cómo están, chicos? Bien. Acá yo te preguntaba ayer si vos ibas a tener ganas de hablar una vez más de la experiencia por la que pasó tu papá, porque no sé qué te remueve a vos, Rocío, cada vez que hablamos de estas cosas. Y hoy por hoy lo mismo que él buscaba que removieran la gente en aquel entonces, que es esperanza. Uh-huh. Saber que está bien, saber que está en paz. Independientemente de lo que pase con nosotros, ¿no? Los que quedamos. Claro. Ayuda mucho. Cuando era más chica, sí era un tema del que me costaba hablar, era un tema que me dolía, era un tema que me preocupaba porque estaba pendiente la posibilidad de que volviera a tener una muerte clínica, pero esta vez no regresar de ella. Y yo creo que finalmente eso ocurrió. Él no regresó de su siguiente experiencia de muerte clínica en el mejor momento posible, en el momento en el que tenía que irse. Claro, claro. ¿Sentís que la historia, más allá de lo doloroso que debe haber sido para vos, para tu madre, para la familia, tenía que ser así? Tenía que ser así, sin duda, Héctor. ¿Qué vivió tu papá? Vos me lo contaste alguna vez hace muchos años en este mismo programa, pero me gustaría volver a oírlo en tu propia voz. ¿Qué relataba tu viejo que había vivido en esa experiencia? Bueno, mi viejo relataba lo mismo exactamente que escribía en los libros. De hecho, yo lo he releído muchas veces y es como escucharlo. Y muchos lectores me cuentan que cuando lo leen, es como si lo escucharan.
Él contaba que, bueno, le estaban haciendo esta angioplastía, que es un estudio para ver cómo están sus arterias. Tienen que hacerle una pequeña incisión, tiene que haber un cardiólogo por las dudas. Bueno, es una intervención pequeñita, pero uh-huh. intervención al fin. Y él en un momento sintió que se estaba mareando y uno de los médicos se lo dijo, le dijo, te estás mareando. Y él le contestó, sí, sí, dos veces. Uh-huh. Y no recuerda más. Es decir, sí recuerda, pero no en este plano. ¿Qué recordaba? Él recuerda haber visto una luz muy brillante, pero que no enseguecía, entre blanca y amarilla, una luz cálida, una luz que lo atraía, una luz poderosa y de la que uno tenía ganas de formar parte. Y la veía... Se cortó. Bueno, mirá. Increíble. Bueno, yo no creo en estas casualidades, Pero vos parece a propósito. Cuando nos metemos en determinados temas, y hoy no es la excepción, que sea domingo, los... Bueno, está Antonio Lacera, que después nos va a poder explicar por qué cuando nos metemos en temas tan sensibles ocurren estas cosas y que se corta la comunicación. Justo está describiendo de alguna manera este túnel, ¿no? Del que... La gente que ha tenido este tipo, ya estamos conectados, uh-huh. que ha tenido este tipo de experiencia, recuerda cierta calidez de la que no quiere volver también, ¿no? Rocío, ¿estás en vivo? Estoy en vivo, efectivamente. Y lo... me han ido mis carros también. Pero, no, no pasa nada, pero no puede ser casualidad, porque te digo la verdad, justo cuando te metes de lleno en el relato, se corta y ahora los perros se volvieron locos. Exactamente. Y están ladrando a que, bueno... Tengo tres, cada uno está mirando para un lugar diferente, no sé qué pensar, chicos. Yo sí sé qué pensar. Yo me animo a decirte algo y espero que no lo tomes a mal porque tenemos confianza con tu vieja y con vos. Yo creo que tu viejo está acá. ¿Sí? ¿Tu viejo está? Es que yo estoy convencida de que mi viejo está permanentemente conmigo. Y creo que en este momento está también con ustedes. Sí. Seguramente. Se siente la presencia, ¿eh? Mirá que yo a tu papá lo conocí, siempre, no tuve un vínculo, lo conocí las veces que fue al canal, que me lo debo haber cruzado, y yo era más chico y todavía no me dedicaba a este programa. Pero está la energía de tu viejo. Sin dudas. Bueno, te seguimos escuchando. Bueno, les decía que vio esa luz maravillosa, súper poderosa, pero que no enseguecía, y que se dirigía hacia ella y que no tenía ganas de volver, que en ese momento ni siquiera tenía la capacidad de pensar en mamá y en mí, su familia. Uh-huh. Él quería ir hacia la luz y escuchó una voz que no era humana que le dijo, hola Tito. Hola Tito. Hola Tito. ¿No era un apodo que usaban en el último tiempo de tu viejo Tito? No, no, era un apodo que al revés usaban cuando él era muy chiquito y lo usaba su abuela. Su abuela le decía Tito a mi papá por Víctor. Él estuvo toda su vida, el resto de su vida convencido de que había sido su abuela la que lo recibió. Y también escuchó a alguien que le dijo, ¿viniste, gallego? Y él cree que fue un amigo de él también. No sabe quién, bueno, no supo quién. Claro. Pero dos voces que no eran humanas lo recibieron y él lo recordaba perfectamente. Él describía el estado ese como de calidez, ¿no? De acá donde yo sentí un punto en común con Rial, que Rial era amigo de tu viejo, por lo menos eran bastante cercanos en un momento. Exacto. Y Jorge decía lo mismo, ¿no? Esto de un lugar, Rial dijo un lugar calentito, cálido, hablaba, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo mucho a tu papá diciendo un sitio de una, no me acuerdo la palabra que usaba, me acuerdo que decía inconmensurable, pero no sé si era paz. 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 Así es, una paz inconmensurable, indescriptible, que nunca
experimentó en su vida ni nunca volvió a experimentar. Claro. Una paz que no era de este mundo. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Claro. ¿Tuviste algún evento sobrenatural con tu papá en estos años? Yo creo que nos conectamos mucho a través de la música. Creo que eso puede llegar a calificarse como sobrenatural, porque en determinados momentos la música aparece. O la estoy escuchando yo, o y en la radio suena tal cosa, o en Spotify o donde sea, o alguien pasa por al lado mío en un auto donde está sonando un tema que tiene mucho que ver con nosotros. He escuchado muchos casos de gente a la que le pasa algo similar. Son vehículos, simplemente. Son vehículos que usan los que ya partieron para contactarse con nosotros y estar como estuvieron, porque nunca dejaron de estar. Claro. Nunca dejaron de estarlo. Claro. Che, yo en mi caso es la música. La música. Te queremos agradecer, Rocío, que hayas estado esta noche. Sé que estás... ¿Se puede contar? ¿Estás por escribir un libro o escribiendo un libro? Sí, estoy trabajando en un libro. Intuyo que va a ser el único que voy a escribir. No, no voy a hacerlo de papá para que no digan que voy a seguir con su legado o demás. Y además tiene todo que ver con lo natural, no con lo sobrenatural. Bien. Papá escribía gente acerca de la gente que había partido, y yo voy a escribir sobre el duelo, voy a escribir sobre la gente que quedó. Gracias, Rocío, por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, Héctor. Mona, un abrazo. Un abrazo, sí, hermosa. Qué lindo que estés empezando, ¿no? Con este domingo también, que había mucha expectativa por esta noche paranormal. Así que qué lindo que hayas estado, Rocío. Gracias. Me encanta verlos. Gracias. Te mandamos un beso. Beso para tu Son mamá. Hermosos. Buena semana. Buena semana. Chau, chau. Rocío Soiro, la hija de Víctor, a las 10 de la noche con 3 minutos en La Noche Paranormal de domingo. Estamos en vivo. Numeral La Noche Paranormal. Numeral La Noche Paranormal. ¿Me confirmás? Le digo a Caro y a Juli. ¿Lo tenemos al médico enganchado? ¿Lo puedo saludar a Manuel en un rato? ¿Todavía no? Bueno, me avisan ustedes. Porque teníamos un testimonio de Manuel Galecki, que es médico, que tiene historias paranormales en hospitales. Y también está Antonio Lacera ya listo para entrar al estudio. Podemos hablar con Emanuel, el médico, y Antonio, que también de su mirada, ¿no? Y con consultas de la gente, que ya pueden ir llegando, como siempre, para el doctor, que aparte hoy está en vivo. Así que está bueno también para que lo sigan a través de YouTube, a través de Pop Radio 101.5. Y las consultas, como siempre, Héctor, a nuestro WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. En la puerta de la radio en Uriarte, Nicaragua, está Miriam Arcerito y Meche, que son dos oyentes. Había mucha más gente que ya se empezó a ir, porque obviamente es tarde, arranca la semana, pero ellas representan a la audiencia fiel de Pop Radio desde hace tantos años. Y está Macarena también en la puerta. Maca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenida. Gracias. Bueno, estás Miriam, estás con Miriam ahí. Estoy con Miriam y Meche, ¿querés que...? La saludamos a Miriam. Miriam, gracias por estar siempre, sos... bueno, junto a Meche, son como las oyentes fundadoras de este espacio. Muy buenas noches, mi querido locutor Héctor Rossi, Romina Carballo, soy la Monocay. Gracias. ¿Sí? Como siempre. Como siempre. Bueno, es un placer estar acá en la puerta de Pop Radio, junto a mi amiga Meche Mon, que nos conocemos, y te conocemos a vos, desde el año 2014. ¡Qué locura! En la novena temporada. Lo que primero fue la noche paranormal. Claro, claro, claro. Hoy es la noche paranormal. Claro. ¿Sí? Hoy comienzan esta nueva temporada que va a ser espectacular. Como todo lo que vos hacés. Gracias, Miriam. Es un placer, de verdad te lo digo, es un placer. Y no solamente vine para inaugurar este momento, sino porque a las 0 horas... se celebra, como todos los años, el Día del Locutor. O sea, tu día, querido. Y de la mona también, tuyo, claro. Sí, sí, te lo pido, por favor. ¿Qué trajiste? ¿Trajiste una torta, puede ser? ¿Qué sí, querido. Te traje una torta que ahora no me acuerdo. Vamos a ponerle un poco de humor.
Creo que chocolate y brownies. Bueno, ahora la vamos a abrir y vamos a hacer historias agradeciendo a la media. No, ya la abrimos. Nosotros en producción ya no hay más, ¿eh? Bueno, le sacaron foto por lo menos para ver cómo era. Riquísima. Perfecto. Bien. Pero bueno, la estoy pasando muy bien con mi amiga Mechemún, que hacía mucho que no nos veíamos. Qué excelente. Bueno, ¿se reencontraron hoy? Este fue el momento. Excelente. Estamos un poquito muertas de frío, querido. Sí, perdónenme. No. En algún momento salí, te lo pedimos. Ahora salimos, ahora salgo y nos sacamos una foto. Y como siempre, lo último. Saludo a toda la gente tuitera paranormal, a la cual yo todas las noches saludo a uno por uno antes de comenzar el programa. Me encanta que sea así y que la gente reciba mi saludo, ¿sí? Porque es una forma de que la gente se entere que tu programa va a empezar. ¿Sí? Gracias, Miriam. Esto, gracias por estar siempre. La quiero. Community manager personal. Un aplauso. Gracias, un aplauso para Miriam Nocerito. Y está Meche también. Meche Moon, otro oyente de la primera época de mi participación en pop, ¿no? Totalmente. Hace una década ya. Hace 10 años, qué locura. Dios mío. Pero nosotros estamos mejor ahora, Mona. Estamos mejor ahora. ¿O no? La experiencia que hemos ganado. ¿Cómo? No se dice Maca. Vos no nos conocías. Con la Mona nos vemos y estamos mejor ahora. Estamos espléndidos. Olvídate. Y Meche, bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? Hola, bien? Ro. Hola. Qué frío, ¿no? Hace frío. Bueno, pero... Mirá lo que te queremos, que estamos acá con frío. Yo me siento culpable a veces, le digo la verdad a la gente, porque las veo en la puerta y o hago el programa o salgo a saludarlas. Y siempre llego justo. Ahora voy a salir, por lo menos nos sacamos una foto, así pueden ir a su casa. Temprano. Y no se van tan tarde. Vinimos como siempre a hacer aguante a esta nueva temporada de trasnoche. Y obviamente, porque después de las 12 de la noche va a ser el día del locutor, así que para saludarlos y nada... Al mejor locutor del mundo mundial. Vamos, todavía. Que es Formento. No. Que es Jorge Formento, que ahora viene. Bueno, Meche, te queremos agradecer. Ahora salimos un toque. Gracias. Dale. Por haber venido a las 12. Te quiero. Gracias, yo también. Gracias, Maca, también. ¿Eh? Y el abrazo a todos los que no pudieron venir, sí, claro. Pero están a través de Twitter, a través de Facebook, de Instagram. Like a todos y a través de YouTube. Recuerden que nos pueden ver los que se quedaron en casa o en las provincias, que es furor el programa La Noche Paranormal. Cada vez hay más gente, Héctor. Una locura total. Es una locura total, así que se meten en el YouTube, ahí, Pop Radio 101.5. Lo puedo saludar a Emanuel. Lo saludo y vamos a hacer una tanda y después charlamos con él y también va a entrar Antonio Las Heras. Emanuel, ¿estás conectado? ¿Me escuchás? Sí, Héctor, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Dónde estás vos? En mi casa, en Morón. En Morón. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Vos sos médico, sos clínico o tenés alguna cosa puntual que haces? Por Dios, soy médico traumatólogo. ¿Sos traumatólogo? Traumatólogo, sí, sí. Bien. ¿Y vos, como médico, viviste experiencias paranormales? Sí, me ha tocado una particularmente de cerca y después, bueno, siempre en las guardias... En algún momento que tenemos algún tiempito para conversar, siempre alguna historia aparece. ¿Me das un minuto y a la vuelta de la tanda nos contás? Sí, claro, por supuesto. Se queda Manuel con nosotros, quédate vos también. Estamos en vivo para salir al aire. 4-535-4204. El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ya volvemos. Héctor Rossi en 101.5, La Pop. Hola Héctor, hola equipo. Siempre los escucho y nunca me animo a mandar el audio. Hoy junté coraje y fuerza para mandarlo, porque cada vez que me acuerdo de lo que me pasó, lloraba. Entonces, bueno, hace años murió mi padrino. Él estaba muy enfermo, tenía cáncer de pulmón y estuvo bastante tiempo en cama y no lo pude ir a ver porque no me animaba a ir a verlo. Y mi hermano que lo fue a ver me dijo, no vayas porque no lo vas a conocer, quédate con la imagen de él como era antes. Bueno, a las 2 o 3 semanas que él falleció, lo sueño, pero fue tan real, lo sueño en mi casa, que me golpeé en la puerta, yo salgo afuera y él me abrazó tan fuerte que yo sentí ese abrazo. Lo sentí, fue muy muy hermoso porque lo sentí y le dije no te fui a ver y me dijo no te preocupes, yo te entiendo y no estoy enojado con vos. En ese momento me despierto y me despierto llorando. Fue tan lindo, me fue años
para poder contarlo y no llorar, porque es lo que sentía, la emoción que me producía. Y me encantaría volverlo a soñar, pero lamentablemente no lo pude soñar más. Bueno, que tengan todas buenas noches. Hola Héctor, soy Leticia de Montevideo, Uruguay. Y bueno, hace poco descubrí tu canal y tu podcast y tu radio y todo. La verdad que está buenísima, todo por YouTube. Bueno, mi historia paranormal es como quien dice, empiezan cuando me pongo en pareja con un muchacho de 30 años, viudo, con una hija. Siento que la madre de esa niña, que tenía 3 años cuando falleció su mamá, la cual hasta el día de hoy criamos juntos, yo creo que ella la está protegiendo todo el tiempo. Nos han pasado sombras, nos han pasado cosas. Él siempre decía que cuando retaba a la niña, a él se pegaba en algún lado, se doblaba el dedo, se doblaba la pierna. Una vez, cuando nació mi hija, en el 2017, una semana de nacida tenía, yo tengo otro hijo con él, que en ese momento tendría 10 años, un poco menos, y siempre prometiéndole de que se iban a ir a acampar. Cuando se fueron a acampar, yo dije, bueno, andate, le digo. Me quedo sola con la niña, una semana tenía, más de teta y dormir, no vamos a hacer, andate tranquilo. Y bueno, y se fueron con el niño una noche nada más, y me quedé sola a la casa. En el momento que estoy revisando a mi niña, sentada en una cama, ella en la cama y yo parada en el costado de la cama, con una puerta en el costado izquierdo mío, entra una mujer, que la puedo describir, que tenía un vestido largo, era rubia, como era la mamá de la niña. No sé, si bien obvio, me asustó en el momento, no puedo decirte detalles de su cara, pero sí de su cuerpo y su pelo, era muy parecida y en el momento me vino como a recordar a ella, no sé por qué fue ella, porque estaba como iluminada también, la vi clarito, la vi por unos segundos, y bueno, pienso que ella, entre comillas de agradecimiento, porque bueno, la criamos como una hija, yo la crié como una hija propia, a ella con mis peleas y todo de adolescente, soy con 19 años, con mis peleas y todo de adolescente, como siempre tenemos con nuestros hijos naturales, del corazón, con lo que sea, con sus límites, como siempre, pero siempre nos quisimos como familia. Y yo creo que ella, con mi hija ahí presente, vino a conocerla, mi hija, porque ella es la hermana natural de la niña grande, ¿no? De la chica grande. Ese día fue muy impactante y bueno, y después hemos visto sombras. La casa solo es ocupada por nosotros, solo fue por nosotros, porque es una cooperativa nueva y solamente por nosotros. Las sombras que hemos visto no son de luz, las hemos visto oscuras, las hemos visto pasar, las hemos visto ir de dormitorio a dormitorio por el pasillo, se escuchan ruidos, bueno, y mil historias más en esta casa que es nueva, es a estrenar, solo nosotros la hemos ocupado, como te dije. Cuando empiezan a aparecerse esas sombras raras, nosotros empezamos como a discutir entre todos, empezamos a discutir y la energía cambia, estás continuamente de mal humor. De repente, cuando no ves más esas energías, todo vuelve a la normalidad. Bueno, impecable, la verdad que impresionante el programa, lo escucho cuando estoy haciendo cosas y no tengo tiempo de mirar la tele ni el celular, lo pongo como radio y la verdad, genial, lo acabo de descubrir hace una semana. Besos desde Uruguay, arriba. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Voy a mandar un saludo a mi familia, que me está escuchando seguramente en un rato. Viven en la ciudad de La Punta, a mi hijo y a mi mujer. Yo que estoy acá embarcado en el puente de Valdés. Les voy a contar un suceso que me aconteció en la base naval Puerto Belgrano, Punta Alta, a 679 kilómetros de Capital Federal. En esa época hacían guardia los conscriptos en un puesto que se llama Mangruso 208. Sí, el 208. Está embrujado. ¿Por qué está embrujado? Porque resulta que el conscripto en su época se ve que no se podía escuchar radio, no se podía comer en los puestos, donde la guardia militar no se puede comer nada. Y bueno, el hombre llevó una radio tipo Walkman, algo en su chaqueta o farda, como le digan, escondida. Cosa que no lo vio el cabo de cuartel. El cabo de cuartel es un cabo primero barra cabo segundo. Y no lo revisó y bueno, subió al puesto ese. El hombre se ve que estaba escuchando la radio y escucha que lo venían a visitar la familia. Lo venían a visitar la familia de otra provincia y escuchó que hubo un accidente de colectivo y se mató a toda la familia. ¿Cuál fue la drástica decisión que tomó el Colín Baite? Se pegó un tiro. El cabo de cuarto que estaba apostado lo encontró ahí colgado en el mangrullo, la cabeza para abajo, y el fusil tirado en el piso. Bueno, pasados los años, vio que tiene una leyenda, un mito, lo que fuera. Vos subías al puesto ese, al 208, venía y te decía, tamá, anda que te hago el relevo, que está todo bien. Vos te dabas vuelta y no había nadie. Salías caminando por ese perímetro y se veía una luz arriba de ese mangrullo. Cosa que es normal.
normal en cada unidad de cuartel militar que se vea. Resulta que a mí, el marinero más antiguo, esa madrugada bajamos, era de la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Estaba apostado en ese lugar. Me dice, soldado, dice, ya que estamos acá los dos apostados, súbase y fíjese si viene el cabo de cuarto. Subí en ese instante y no había nada. Por el momento a mí no me pasó nada, pero cuando bajé sentí una presencia fuerte, como diciéndome, Camachín, porque eso se dice en la unidad, andá que yo te hago el relevo, la guardia está completa, así que tranquilo. Bajé esa escalera, son 18 metros, como el piche metiéndome adentro de una cueva. Hola Héctor, buenas noches. Acá estaba saliendo de la facultad y escuchando tu programa que me encanta y quería compartirte mi historia. Me pasó ya hace como 10 años, una noche en la casa de mi viejo. Yo estaba con mis amigas en mi habitación. En un momento salgo a la cocina a preparar algo para comer con ellas y escucho Belu, amor, y yo respondo, digo ¿qué? Y nadie me responde y me vuelven a llamar Belu. Entonces voy a mi habitación y le pregunto a mis amigas, chicas, ¿qué pasa? ¿Me están llamando? Dice, no, te llamaron de la habitación de al lado. La habitación de al lado era la habitación de mi papá, pero la voz que me llamaba era una voz de mujer. Digo, qué raro. Mi viejo separado, soltero. Digo, rarísimo. Así que voy y le toco la puerta a mi viejo y le pregunto si me había llamado. Me dice, no, te llamó una mujer. Pensé que eran tus amigas. Deben haber sido tus amigas, me dice. Así que nada, lo escuchamos todos, mi viejo, mis amigas y yo, escuchamos esa voz que me llamó, pero no había nadie que me haya llamado. 10 de la noche con 17 minutos en la República Argentina. Estamos en vivo en La Noche Paranormal. Es domingo, claro, porque ahora La Noche Paranormal va de domingo a jueves, de 21 a 0 en Pop 101.5 en este 2 de julio. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis. Es el Mago Blanco, es escritor, conferencista, es... El maestro Antonio Laceras está en vivo con nosotros. Hola Antonio, gracias por venir. Qué lindo, qué buen momento este debut dominical y que estemos acá en la radio reunidos. ¿Comiste alguna empanada todo, no? Por supuesto, porque para hacer el programa bien tengo que estar alimentado. Es necesario. Es necesario. Hoy me tengo en mis manos dos libros. Voy a mostrar de a uno. Primero, Atrévete a vivir en plenitud. Lo muestro a cámara y contame vos, ¿de qué se trata esto? Ese libro tiene las respuestas a la mayoría de las preguntas que justamente nos hacen aquí los oyentes cuando nos referimos a cierto tipo de sueños, cuando nos referimos a mensajes que da la vida, cuando nos referimos a programaciones positivas y negativas, a cómo concretar los deseos positivos de vida. Capítulos de 3-4 carillas a lo sumo, pero bien concretos, precisos, 100 páginas dedicadas a eso. Bueno, esto ya está a la venta. Eso está a la venta, está a la venta. Y sobre todo está a la venta por Mercado Libre. Bueno, y también pueden, entiendo, conectarse con tus redes y así les pasas toda la data. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo te encuentran, Antonio? Me encuentran, bueno, ya que acá la mona estaba haciendo competición de Instagram, yo quiero llegar a los 8.000. Vamos. Estoy rumbo. Te voy a decir algo. 9.000 me parece que tengo que llegar, no a 9.000. Somos en Pop Radio, somos tan buena gente. Bueno, te quedó el monitor de espalda, pero si querés date vuelta un segundo, pusimos todos tus datos, querido Antonio Laceras, para el psicólogo y tu Instagram. Exactamente. Ahí te pueden seguir. Exactamente. A las eras 1, mi Instagram. Y como siempre les digo, si necesitan una averiguación muy específica, bueno, mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. Le aviso a la audiencia que me siento un poco cohibido ante dos locutores de este nivel tener que hacer una especie de locución. Dije WhatsApp 11-49-49-2850. ¿Pronuncio bien? Lo hago bien. Excelente. Aprobado como ¿Qué hay detrás de los ovnis? Otro libro que... Ese es el último, ese salió hace 10 días. ¿Qué hay detrás de los ovnis? Que justamente como en estos tiempos vuelven a aparecer objetos voladores no identificados, se está hablando en el Congreso de los Estados Unidos de este tema, que si son extraterrestres, si son viajeros en el tiempo. Bueno, he buscado dar las respuestas que yo puedo tener a qué hay detrás de los ovnis. Todo de Antonio Laceras, lo pueden buscar en sus plataformas, en su canal de YouTube, luego vamos a repetirlo. ¿Alguno de estos se podrá sortear para la audiencia? Y sorteemos esos dos que tienes ahí. ¿En serio me estás diciendo? Claro, por supuesto. Otro aplauso para Antonio Laceras. Esto es en vivo.
Entre todos los mensajes de audio, entre todas las historias paranormales que lleguen esta noche al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, dos de las historias se van a llevar cada uno un libro de Antonio Laseras. Así que estén atentos a su WhatsApp enviando sus audios al 11-27-84-1073. Buen domingo, Mona. Buen domingo, buenos para quedarse escuchando las historias, todo lo que queda por delante, porque el doctor, además de las consultas, se va a quedar analizando, Héctor, estos virales paranormales, a ver qué hay detrás de esos virales, ¿no? Es una noche especial la del domingo. Primero te quiero preguntar, atando tu participación a Rocío Sueiro, sí. Víctor Sueiro, de quien vos fuiste amigo. Fui amigo y además un gran agradecido, porque la primera vez que alguien me dio un espacio en un programa de radio nocturno. Mira. A Radio del Plata acababa de convertirse en Radio del Plata. Víctor Sueiro y Julio Lagos hacían el primer programa de trasnoche, que iba de 0 a 5 de la mañana, El Callejero. Y Sueiro fue el primero que me abrió las puertas a la radio para hablar, ya en aquella época que yo acababa de cumplir 18 años. Claro. Y hablando de 52 años atrás. Yo ya hablaba de ovnis, daba mis primeras conferencias. Víctor fue generosísimo. A partir de ahí hicimos una amistad. Él fue mi agente literario de los libros más importantes que yo he publicado acá en la Argentina. Y siempre un consejero infalible en el tema de, no solamente de lo profesional, sino el tema de lo espiritual. Hablábamos mucho de eso. Que te voy a preguntar algo que nunca te pregunté. Sí. Y se lo digo a la Mona. Pero ahora tengo la intención de preguntártelo. Pregunte. ¿Qué decía Sueiro de la muerte? ¿Qué hablaba Víctor del después de la vida? Yo voy a decirlo así, yo coincido, soy continuador. Cuando él precisamente decía, no hay muerte, hay un cambio de sustancia. Por eso ustedes me escuchan acá que yo suelo decir desencarnó. Rara vez voy a decir murió, falleció, desencarnó. Ya no tiene más el fardo de carne y entramos en un estadio superior, trascendente, que tiene que ver con la inmortalidad. Él tenía esta línea de pensamiento también. Además, Sueiro, un católico practicante convencidísimo. La primera vez que yo escucho el nombre de Jorge Bergoglio, sí, me lo dice Sueiro. Sueiro, en una conversación, hablábamos por teléfono una hora seguida. Y en un momento dado me dice, porque con el que estoy yendo a conversar, que es un sacerdote magnífico, un jesuita, y con él discuto mucho de estas cosas, Jorge Bergoglio, fue la primera vez. Ellos tenían una amistad profunda. ¿Cómo se explica desde la parapsicología la experiencia cercana a la muerte, el túnel, bueno, lo que contó Rocío? Mira, lo primero que yo quiero señalar, porque más de un oyente que no conozca del tema puede decir, bueno, pero la persona está clínicamente muerta, o sea, en estado de coma, pueden ser alucinaciones, este tipo de cosas puede ser producto de reacciones fisicoquímicas en el cerebro. Uno de mis maestros y analista mío durante muchos años, médico, psiquiatra, psicólogo y psicoanalista junguiano, que todavía vive, tiene 90 años, tenemos todavía unas conversaciones bárbaras, pero vuelvo a insistir, médico y psiquiatra, atravesó, ahora más de 20 años, una situación de este tipo. Y esto es importante porque te lo está diciendo alguien que está entrenado en las cuestiones de alucinaciones, confusiones mentales. Y él me decía, mire, Antonio, es una sensación maravillosa. No dan ganas de volver. Y este no es un estado alucinatorio. Esto no es algo que yo lo pueda explicar diciendo, claro, lo que pasa que en el estado clínico que yo estaba aumentó tal sustancia química, bajó tal... No, mire, esto no es así, lo he vivido yo. Dice, no dan ganas de volver.
al revés. No dan ganas de volver a este plano, claro. Dan ganas de volver al otro. Dicho por un médico psiquiatra, es distinto que si lo dice cualquiera que no esté entrenado en esto, que podría tener una confusión. No, no, no. En el momento, en ese estado absolutamente alterado, difuso, diluido de conciencia, el humano entra en, vamos a llamarlo, otra dimensión, otra percepción, y realmente encuentra no solamente un estado de plenitud, de bienestar, de serenidad, sino que también aparecen otros seres que en general suelen ser personas que uno conoció pero que ya no están en este plano. En el caso de este médico psiquiatra que yo digo, se le apareció un familiar que, como ocurre en tantos casos, le dijo: no, no, pero no podés venir con nosotros, tenés que volver, claro. Tenés que volver. Bueno, en ese instante de tenés que volver, sus colegas lo sacaron del estado comatoso en que estaba, pero son todas pruebas de que los humanos somos mucho más que simples reacciones físico-químicas. El cuerpo es nada más que una apoyatura. Nosotros llámenlo alma, pónganle el nombre que quieran, el ambital, el nombre que quieran, pero eso es lo que realmente nos constituye. Es Antonio Laceras, está en vivo con nosotros en esta noche paranormal de domingo a las 22:27. Tengo una pregunta técnica para Julia, no sé si me lo puedes hacer saber. ¿Hay posibilidad de que en el otro monitor se pueda ver la transmisión para Antonio? Porque si no, va a estar de espaldas a la tele, si no nos reubicamos para que él pueda ver el vivo. Si no se puede, me avisan. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro, hay muchas preguntas. Muchas consultas al 11-27-84-1073. Bueno, ahora vamos a rotar de lugar entre la Mona y Antonio para que Antonio quede de frente al monitor y pueda ver los videos virales. Pero abrimos con algunas consultas. Sí. Héctor y Antonio, dice: soy Diego, quiero saber qué significado tiene el número 17 en mi vida. Es increíble cómo me sigue. Lo cuento, dice, y es imposible de creer hasta la gente que me quiere. Por ejemplo, en mi casa, la dirección 17. Mi documento termina en 17. Voy manejando y rodado que se me ponga delante mío, patente que veo 17. Mi hijo, sin saber nada, tiene 6 años y en los videojuegos se puso Nico 17. Jamás yo hablé nada frente a él. Con esto, miles de cosas más. Paso por la cabina de peaje, la 17. ¿Tiene algún significado? Gracias, Antonio, por estar en vivo hoy. Seguro que tiene algún significado. Los números, cada número tiene una simbología, pero claro, la simbología varía según la historia de vida de cada persona. Habrá que indagar, en el caso de nuestro oyente, qué es ese 17 que aparece continuamente, pero seguro que hay un mensaje. Me hizo acordar algo, para que vean qué importante que es cuando aparecen estos números, se repiten. Me hizo acordar algo que lo dejó escrito el padre de la psicología moderna, de la psicología del inconsciente, del psicoanálisis, Sigmund Freud. A él le ocurrió lo mismo que a nuestro oyente. Durante un cierto lapso de su vida se le aparecía un número que no es 17, un número mucho más elevado. Tanto es así que el mismo Freud dejó escrito, dice: voy a un hotel, me dan la habitación número, supongamos que fuera 61. 61. Me toca el coche cama del tren, 61. Freud llegó a preguntarse: ¿será que es la edad en que me voy a morir? Claro. Bueno, obviamente no se murió a esa edad, pero un médico, neurólogo, un fundador de la psicología moderna, también le pasaba esto y también entonces se hizo la pregunta. Claro. Ahora, es lo que yo llamo, la vida da señales, señales de la vida. Lo que Carl Gustav Jung llamó la sincronicidad, las coincidencias significativas. Te cuento una que tuve yo hoy. ¿Hoy? Hoy. Fresquita. Hoy, fresquita. Aclaro esto, yo la única manera que sé de tocar un instrumento musical es agarrar y pegarle así, no nada, música cero, claro. Así que imagínense cuántas veces en mi vida yo habré pensado o hablado sobre Chopin, el famoso compositor.
Esta mañana, leyendo diarios en el suplemento de salud del diario La Prensa y una nota del doctor Omar López Mato, siempre escribe cosas muy interesantes, y escribe la biografía de Chopin y cuenta unas apariciones que Chopin tenía. Veía lo que hoy diríamos apariciones paranormales. Uh-huh. Obviamente el doctor López Mato busca dar una explicación desde la neurología, pero yo dije, esto no me conforma, voy a separar esto, me voy a poner a estudiar, voy a escribir una nota sobre Chopin algún día de estos. Termina ahí la anécdota, salgo, como todos los días, pero esta vez estaba cerca de donde estuviste almorzando vos. Ah, por Villa del Parque. Exactamente, digo, voy a salir a hacer mi caminata. Salgo a hacer mi caminata. Uh-huh. Voy por la avenida Salvador María del Carril, que es en Villa Devoto, que es la avenida donde está la casa donde yo nací y viví 30 años. Por lo cual ustedes se darán cuenta cuántas veces habré caminado yo por esa calle y esa avenida, ida y vuelta, etcétera. Además sigo haciendo mis recorridos. Voy caminando por Salvador María del Carril y veo algo así como unos libros tirados en la vereda. Me acerco y cuando veo lo que dice, digo, acá está lo que Jung llamaba sincronicidad. ¿Te cambió la cara? Pero claro, porque ahora les voy a decir, estadísticamente, se me pone la piel de gallina, sí, porque se te nota. Estadísticamente, por azar, ¿qué probabilidad hay de que yo, en esa calle, en esa avenida donde debo haber pasado, imagínate, la escuela primaria la hice ahí sobre Salvador María del Carril, ir, venir, jamás? Miro sobre la vereda, había tirado 4 o 5 especies de libro y veo grande que dice Chopin. Los agarré, me los llamé a mi casa. Son partituras que alguien tiró, partituras que me tenía como 80 años, viejísima. Pero dice Chopin. ¿Qué probabilidades hay de que el día que yo leo ese artículo y digo voy a escribir sobre esto, me lo encuentro, alguien tiró y lo encuentro yo? No. ¿Te puedo dar una mirada? Sí. Porque a mí me pasa constantemente esto. Ah, bueno, contando. Pero porque prestas atención. Sí. Otro pasa y no mira. Yo lo tomo como señales, claro. Como un guiño de... Me gusta como vos lo llamás, el gran arquitecto. El gran arquitecto del universo. Como un guiño de que... Es por ahí, Héctor. Es por ahí. Seguí por ahí. Bueno, si no querés decir el gran arquitecto, yo digo, son señales que te da la vida. La vida da señales todo el tiempo, pero esas señales van más allá de los 5 sentidos, van más allá de la racionalidad, de la conciencia. Vos tenés que estar abierto, porque yo podría haber pasado esos papeles. Que... No, algo me... Se acaba de apagar la computadora. Sí, se apagó. Uy, perdón. Debe mirá, ser la mirá, energía. Real. Terrible. Real, debe ser la energía. Y estaba con batería pleno, ¿eh? Yo. Y estaba con batería pleno, ¿eh? Pero esto, este mensaje es el que tenemos que dar. Real, estén atentos, y además porque es como Héctor acaba de decir, cuando se produce esto que Jung llamaba sincronicidad, coincidencias significativas, es como una flecha que te está diciendo, vaya que es por ahí. Uh-huh. Y si se traba, te está diciendo, no vaya porque no es por él. No hay que insistir cuando no fluye, ¿no? Perseverancia sí, pero insistencia no. Es Antonio Lasera, si está en vivo con nosotros. ¿Qué dice, Mona? Hola, Héctor. Quería preguntarle al doctor, ¿qué pasa ante esta situación? Cada vez que vienen mis cuñadas a casa, algo ocurre. Se rompen los electrodomésticos, se corta la luz, o algo pasa con alguien de nosotros. Mi marido, mi hija, o yo. Un pequeño detalle. Mis cuñadas me odian con toda su alma. Ay. Fuertísimo el mensaje de esta noche. Es bueno que haya hecho esa aclaración final, porque de lo contrario lleva a decir, lo primero que necesito saber es cómo anda la armonía en esa familia. Ese es un claro ejemplo. Cada uno de nosotros emite... Llamale buenas ondas, malas ondas, energía positiva, negativa, el nombre que le querramos dar. Pero lo emitimos. Y lo emitimos algunos porque nos hemos formado en esto de manera consciente. Uno uh-huh. se da cuenta, hoy tengo que armonizarme, tengo que hacer más meditación, lo que pueda. Pero la gente común normal no presta atención a esto. Presta atención a otras cosas. Pero esta energía que uno emite, si es armónica, genera un bienestar, una serenidad. Y si es desarmónica, afecta a las demás personas,
a las mascotas que puede haber en la casa, a las plantas y también a los aparatos eléctricos, automáticos. Uh-huh. Se corta la electricidad, se apaga la computadora. ¿Por qué? Y la explicación está en el final. Si acá nos odian, bueno, entonces ahí llámenle una bronca. Ahora, si la persona dice, ¿cómo hago para protegerme de eso? Mire, la mejor manera de protegerse de eso es aléjense de las personas que los alteran. Después, si no hay otra forma, se puede hacer un trabajo armonizado positivo, puedes hacerte un talismán amuleto. Sí, pero lo mejor, sacate de encima, civilizadamente, claro, diplomáticamente, claro, claro. Pero sácate de encima a la gente que te altera. Hay más preguntas que llegan al WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Buenas noches, mi nombre es Damián y soy del barrio de Belgrano. Quería hacerle una consulta al doctor Antonio Las Heras. A mí me interesa mucho el fenómeno paranormal, lo investigo a nivel autodidacta y siempre me la paso buscando información y escucho todas, inclusive las que hasta me suenan como medio que no son reales. También hay una cosa que a veces no las creo, pero trato de buscarle la forma racional de decir por qué no les creo, ¿no? La consulta es que lo que voy interpretando, porque en realidad cada vez son más dudas las que tengo, a medida que más aprendo, digamos, más dudas. Las canalizaciones, o sea, cuando la gente que adivina, que interpreta el tarot o usa distintas técnicas, canaliza y se comunica con entidades. Pero a mí me gustaría encontrar un punto de darle forma a esa entidad. Ahora estoy entre que al principio pensaba que era por ahí algo más de un nivel así, Dios o ángeles. Después lo interpreté más como que es el universo y ahora estoy más como que pensando que tal vez son entidades de otro mundo. ¿Qué opina el doctor Las Heras? Un saludo, chao. Antonio. La parapsicología tiene muy bien explicado el fenómeno de la adivinación desde hace décadas. Es más, desde 1930 que el doctor Joseph Van Sorain en la Universidad de Duke hizo el primer laboratorio de parapsicología, se empezaron a usar las láminas Zener, para ver si la persona adivinaba, cálculos estadísticos que demuestran que efectivamente el fenómeno, si están dadas ciertas condiciones psicológicas, ocurre. Así que a los efectos de explicar por qué hay personas cartomantes que a través de las láminas del tarot pueden adivinar, entre comillas, porque en realidad es un fenómeno o telepático, o clarividente, o precognitivo, o con el péndulo, el arte de la radiestesia, u otros elementos. Ahí no interviene ninguna entidad, no, nada raro, es un fenómeno totalmente humano, producido a través de las facultades extrasensoriales que todos los humanos tenemos, pero que pocos se ocupan en desarrollar. El, entre comillas, adivino, es alguien que por su actividad, sin buscarlo, está favoreciendo la producción del fenómeno. Pero de todos modos, el fenómeno sigue siendo espontáneo y errático. Por lo tanto, alguien que pone el cartelito de José, adivino, lectura del tarot, atiendo de turno de las 8, de las 9 y las 10, lo invito a que venga acá a la radio y le vamos a mostrar que el de adivino no, así no funciona. Tienen claro. Que darse ciertas características, tiene que haber una empatía, la persona tiene que estar ese día en condiciones. El adivino honesto es el que te dice, no, hoy no, no, suspende todo porque hoy no. Hoy no estoy, no puedo. Nadie puede escribir, esto decía Pablo Neruda, dice, es imposible que ponga en la agenda lunes a viernes de 10 de la mañana a 12, escribo poemas. Claro. ¿Me viene la inspiración o no me viene? Bueno, esto es lo mismo. Es Antonio Las Heras, está en vivo con nosotros. Prepárate una tanda, Caro, quédense con nosotros porque a la vuelta de la tanda vamos a analizar algunos videos virales paranormales. Uh-huh. Esto es para la gente que nos está escuchando. Con la Mona vamos a ser de locutores, lo más descriptivos posibles para que ustedes puedan ver a través de la radio, en nuestras voces, lo que vamos a mostrar en YouTube, en el canal de YouTube de la Pop, Pop Radio 101.5, Pop Radio 101.5. ¿Estás lista y preparada? Preparadísima. Queremos escucharlo, Antonio. Son 5 virales de la semana muy impactantes. Excelente. ¿Nos vas a explicar qué es lo que vemos? Vamos a intentarlo. Se quedan con nosotros una tanda y volvemos. No se vayan.
101.5. La noche paranormal. Héctor Rossi en la Pop. Hola, mi nombre es Timoteo. Quería contar mi experiencia paranormal, que fue una parálisis del sueño. Esto me pasó cuando tenía 10 años, que fue el 2022. Estaba durmiendo con mi mamá y fue una mañana, o sea, como tipo 7, 6 de la mañana. Estaba tapado en sábanas, no me podía levantar. Y como estaba la madrugada, empecé a ver unas sombras que eran unas sombras, o sea, que estaban medio lejos. Y no me podía parar, no podía hacer nada, no más podía respirar. Me quedé así 5 minutos, cerré los ojos, volví a abrir, no podía moverme nada. Llegó un momento que me paré, estaba ahí al lado mi mamá con el celular y yo estaba asustado y le pregunté qué hora es, me dijo que eran 6 de la mañana, no me acuerdo todavía. Eso fue nomás. Bueno, un saludo. Buenas noches, Héctor. Mi nombre es Ignacio. Mi historia comienza hace 2 años. Tuve la desgracia de perder a mi padre en la pandemia por culpa de la neumonía. Un día antes de esa internación, de la última vez que lo pude ver, como todos sabemos, una vez que entraban las personas a los hospitales ya no se podía verlos más. Sentí esa noche en mi casa demasiado frío, durmiendo en el living de mi casa, que era por estar al cuidado de él, porque ya venía un poco enfermo. Escucho que se levanta, que va hacia el baño. Me despierto. Cuando veo que sale del baño, veo la silueta de mi padre y en su rostro se formó una especie de imagen cadavérica, como si estuviera viendo un esqueleto o algo por el estilo. Me levanto asustadísimo, o sea, él ya había entrado a su habitación. Cuando entro lo veo acostado, bien, o sea, claro, o sea, no con esa misma imagen que había visto cuando estaba como entredormido y que me estaba levantando para ver qué era lo que había visto, porque me ve justo bárbaro. Esa misma noche tuve un sueño rarísimo. Iba caminando, iba abriendo demasiadas puertas, algo así como con imágenes egipcias. Eso fue lo más raro del sueño. Como que yo iba corriendo, iba abriendo, pateando, empujando, lo que sea. Y la última imagen que tengo del sueño, veo a un ser egipcio que creo que es Osiris, que creo que es el guardián de las puertas del cielo, del inframundo o algo por el estilo. Y diciéndome: has hecho un buen trabajo, tu padre llegará rápido. Y luego me he despertado. Al otro día, al despertarme, voy a saludar a mi padre. Me había comentado que también había tenido un sueño muy similar. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Y fue algo loquísimo, porque él me remarcó de que él iba caminando atrás mío y él veía como yo iba abriendo esa especie de puertas hacia el inframundo, hacia el cielo, como quiera llamarlo. Bueno, esa es mi pequeña historia. Me encanta el programa, lo sigo hace mucho. Así que bueno, hace bastante que quería enviar mi historia. Así que espero que les agrade. Buenas noches para todos. Buenas noches para vos también. Estamos en vivo. Hay mucha gente que de casualidad está pegando la vuelta de la ruta. Se tomaron un fin de semana. Claro. Vuelven del cine. Están en un Cabify, en un remis, en un taxi. Dicen: che, pará, es la noche paranormal. Hoy es domingo, sí. Es verdad, es correcto. Y che, estamos en vivo. 22:44 en la noche. Claro que es domingo y claro que es la noche paranormal. 4.000 likes. Vamos por los 20.000. No, no me conformo con 4.000. Tienen que darle un me gusta a esta transmisión de YouTube, porque te cuento a vos que estás ahí. Estamos en vivo desde hoy, 2 de julio. La noche paranormal va de domingo a jueves, en el horario de siempre, de 21 a 0. De domingo a jueves, la noche paranormal. Los viernes no estamos, descansamos, Mona. Y sí, sí, ahora sí, pero para darle power al domingo. Por eso te digo, hay mucha gente que está. Sí, quédense con nosotros. Si te llaman de Ivope, tenés que decir que los domingos a la noche también escuchás la noche paranormal. Obvio. De 21 a 0, ¿o no, Antonio? Claro que sí. Es la obvio, que quiere decir. Obvio. Estamos muy cerquita del primer puesto de audiencia. Si logramos el primer puesto, venimos todos en bolas a hacer el programa. ¿Ah, no? Paranormal. Dice que no, Macarena. No, no, bueno, no. El que quiere. Casi, no, casi. No, pero vamos a espantar a la gente. Dice: para mí es para festejar. Para mí se es para festeja como todo acá en el programa. Todo se festeja. ¡Sí! Antonio Lacera festeja y ya hizo la dedicatoria a sus libros para los ganadores o ganadoras, ¿eh? Claro, para los oyentes de La Noche Paranormal lo tienen dedicado el libro de Antonio. Tienen que dejar una linda historia, Héctor. Una historia de 2 minutos en audio, 11-27-84-1073. Bien, no es sorteo, ¿eh? No. Escuchamos las historias y las dos mejores, a criterio de la producción, se llevan el libro de Antonio.
Bien. ¿Están listos para ver unos virales? Estamos listos. Para vos que estás escuchándonos, vamos a ser descriptivos con la Mona y te vamos a contar de qué se trata. Para vos que estás en YouTube, Pop Radio 101.5, dale un like y podés ver esto. Abrimos el primer viral de la semana. Le pido a Juli, nuestra operadora de video. Antonio, ¿ves perfecto el monitor? Perfecto. ¿Ves bien? Perfecto. Excelente. Bueno, ahora vamos a ver uno de los videos. Mirá, se los contamos a la gente. Un bosque, unos chiquitos jugando. Esto es en Estados Unidos. La familia los graba porque los chiquitos, los hermanitos, vienen corriendo asustados. Mamá, mamá, gritando. Cuando revisan el video en cámara lenta y un zoom, se ve una entidad, por decirlo de alguna manera, que se desliza detrás de los chicos. Que se desliza como flotando en el aire. Traslúcida, bueno, flotando en el aire, salen despavoridos. Un nene va adelante, la nena va atrás y salen corriendo enloquecidos hacia la cámara del papá o la mamá que los está filmando. Cuando se hace el zoom detrás, se ve ahí como una especie de figura, además algo traslúcido. ¿Qué podría ser? También, Antonio, esto no, nosotros no podemos dar fe de que sea un hecho parapsicológico o paranormal. Puede ser trucado también, pero son virales de la semana. Pero si no fuera trucado, y yo estaba pensando, en Europa hace 400 años esto no hubiera llamado la atención. Porque duendes, gnomos, hadas, elfos vivían en los bosques. Nosotros, desde hace un tiempo para acá, pensamos que estas entidades no conviven con nosotros, pero conviven. Y en algunos casos, suponiendo que esto no fuera trucado, en algunos casos se manifiestan de esta manera. ¿Más en lugares de naturaleza? Buena pregunta, porque lo di por sobreentendido, pero hay que aclararlo. Los duendes, las hadas, los gnomos, los elfos vivían en los bosques, son los seres de los bosques. Hasta en la Edad Media se escribieron libros, textos sobre estas apariciones, eran muy frecuentes. Pero yo pienso que hoy siguen siendo frecuentes. Lo que ocurre es que nuestra percepción se ha ido cerrando. Una cámara fotográfica, una filmadora, claro, no tiene problemas de percepción. Lo que está, lo muestra. Claro, y ahí aparece en cámara. ¿Vamos con otro? Vamos con el segundo viral. Sí, ¿te animás a compartirlo vos, contarle a la gente de qué se trata? Mona, a ver, ahí vamos. Yo por ahí me voy a girar un poquito. Dale. Disculpen. Estamos en vivo en ahí Pop 101.5. Vamos con el segundo viral. Otro de los videos. A ver, desde el área profesional, el doctor Laceras. Nosotros le describimos, para los que no están en YouTube y sí nos están escuchando, allí aparece una niña, un dormitorio. Una niña sentada en su cama, en su dormitorio. Hay unas manos que le tocan el pelo, ¿es? Exacto, aparecen unas manos. Pero se muestra que no hay nadie. No hay nadie. Amigos invisibles. Amigos invisibles captados en video, podemos decir. Ahí está en el living también, no es que solamente en el dormitorio. Aparece también en otro ámbito. Ahí va. Ahí está. Los videos son fuertes porque se ven niños interactuando con otros niños que cuando los padres se acercan la cámara, los otros niños se desvanecen, desaparecen. Esto pasa en muchas ocasiones que se ha acercado gente con fotos, con filmaciones a decir, bueno, en realidad yo estaba filmando mi hijo y sus dos amigos que estaban a la pelota ahí jugando. Ahora mire, vuelvo a ver la filmación, echar un celular, ningún aparato extraordinario. Mire lo que aparece, hay una figurita ahí abajo como riéndose, que da saltitos. ¿Y cómo haces para que la cámara alucine? Claro. Bueno, ahora, a ojo desnudo no lo habían visto. En el caso de lo que estamos viendo aquí, sí, se ve que hay algo que toca. Bueno, esas entidades, esas manifestaciones conviven con nosotros y desde lo más remoto de la antigüedad siempre se supo que era así. De un tiempo a esta parte, como nos queremos limitar solo a los cinco sentidos, a lo que se puede explicar, etcétera, entonces lo dejamos a un costado, pero se siguen manifestando. No hay que tener miedo. No solo no hay que tener miedo, sino que todas las pruebas que hay, las fotos, las filmaciones, todas demuestran que ninguna de esas entidades, como pasa en las películas, obviamente. Porque en el cine sí vienen a matarnos, a hacernos complicar la vida, ¿no? Las dos manos que te ahorcan cuando estás durmiendo. Pero es ficción eso. Pero si no, no entretienes el terror cinematográfico. Pero en la vida real, ninguna de estas manifestaciones jamás
ha tenido una intención de agresión. Sí, muchas veces han tenido la intención o de salvarnos de algo, o de avisarnos de algo que necesitábamos, o de hacernos ver alguna situación que no teníamos claro, o dónde encontrar algo que para nosotros es importante y no había forma de encontrarlo, de hallarlo. El fantasma que aparece varias veces va al mismo lugar, va al mismo lugar. Y cuando nos consultan yo le digo, pero ¿y si 6-7 veces el fantasma ese se le aparece y va a tal lugar, por qué no? Y, pero es que está la pared, rompa la pared. Claro, ahí puede haber algo ahí. Y la encuentran algo. Pero mire esto, ¿quién iba a pensar? ¿Quién lo habrá dejado acá? ¿Mi tío, mi abuelo? Bueno, lo importante es que usted lo encontró. Y el fantasma se lo decía. ¿Te puedo contar algo cortito a la Mona, Antonio, y a vos que estás mirando y siguiéndonos en Pop? Yo me lo conté acá en el aire, pero tiene que ver con lo que acabas de decir. Hace unos años viví en un edificio que está por la calle Álvarez Thomas. Un edificio viejo de muchos pisos, 20 y pico de pisos. Apenas me mudo, voy con mi perrita de ese momento. Tenía 3 habitaciones. En una habitación donde yo había armado una especie de estudio, en una habitación que yo la había transformado en un estudio. Y siempre lo dejaba cerrado con la puerta porque la perra iba y como había cosas eléctricas tenía miedo que rompiera algo. Ladraba siempre a la puerta de ese lugar. Se paraba en el pasillo y le ladraba a la puerta de ese lugar. Me voy de vacaciones un fin de semana, vuelvo, me tomo unos días y se ve que la puerta la había dejado mal cerrada y la perra entró. La perra mordió la pared e hizo un agujero en la pared, en el enduido de la pared, pero un agujero como un cráter en la pared. Sí. Cuando veo, digo, ¿qué hiciste? Le voy a contar al portero, al encargado, para que me ayudara a refaccionarlo. Yo miraba y no era un departamento mío. Me dice, perdóname, ¿puedo ir a ver dónde pasó? Sí. Sube, entra, se le transforma la cara al tipo cuando entra al departamento. Entra a la habitación que yo había armado el estudio, mira el lugar y me dice, bueno, te voy a contar la historia. Me dice, ¿vos sabías qué pasó en este departamento? No. Estoy alquilando, ¿qué pasó? Me dice, ¿viste que está todo hecho a nuevo? Sí. Bueno, me dice, mirá, hace unos años, muchos años, la dueña original del departamento, no me acuerdo el nombre, una mujer que falleció de muerte natural, pero que estuvo 15 días el cadáver en el departamento, y los vecinos sintieron el olor y por eso denunciaron que no la veían. Cuando entran a la fuerza, rompen la puerta, la mujer se había muerto en la cama. La cama estaba en esa habitación y la cabeza de la mujer apoyada en la pared, en el lugar donde mi perra había hecho ese agujero. Es el fenómeno que ya a fines del siglo XIX los metapsiquistas llamaban impregnación. Una muerte así, imagínate, la persona en soledad, vas a saber qué pasa. Bueno, hay una impregnación, la energía vital se impregna en las paredes, en los techos, pero sobre todo, claro, allí donde estaba la cabeza. Para vos, humano del siglo XXI, no tuviste ninguna percepción. No. Pero un perro, un gato, si hubieran puesto una planta en ese lugar, vas a ver que empieza a tener complicaciones. El animal tiene una percepción que capta que algo había ahí, algo que estaba mal, algo que le llamó la atención, y mira cómo se puso a trabajar para romper la pared un perro. Esto de las sincronicidades, coincidencias, está atada al video 3. A ver. Porque tiene que ver con un gato, con un animal. Animal que detecta algo. Ahora van a ver el próximo video donde... Yo te lo voy adelantando, Julia, Antonio, Mona y vos que estás del otro lado. Sí. Ah, no, me equivoqué. El 3. Pará, vamos con el 3. Este es el 3. Un operario que se queda jugando a la PlayStation de madrugada en el lugar de trabajo. Ahí lo ves, está jugando con el dispositivo, es un videojuego. Parado. Parado. Y de fondo, ¿qué pasa, Mona? Algo se mueve detrás y lo señalan con una flecha. Ahí aparece la flecha, el que lo está viendo... Parece una figura o algo que se mueve. Mientras él está jugando detrás, no lo ve porque está detrás de este operario, ¿no? Se quedó jugando hasta la madrugada. Mirá qué aparece. Pareciera la silueta de un niño. De un niño, porque es mucho más pequeño, más bajita y se marca. Él está haciendo esos juegos de movimientos. De realidad virtual, ¿no? De realidad virtual, tiene un casco. Y el nene aparentemente puede haber querido también jugar. La atracción de ver un juego también, ¿no? Porque se para a la altura del operario detrás
y es de estatura pequeña. Ahí se desplaza. Ahí está, ahí se desplaza hacia el medio. Típica entidad, es lo que nosotros llamamos una entidad. Típica Pero entidad. Hablamos de un chiquito que desencarnó. Cuando hablamos de entidad, ¿cómo poder afirmar que se trata de alguien que ha desencarnado? ¿Cómo poder afirmar que se trata de un tipo de entidad que no necesariamente tiene que haber desencarnado, pero que son seres que conviven con nosotros? Eso es lo que decíamos antes. Uh-huh. Hadas, gnomos, duendes, elfos. Un duende haría eso que acabamos de ver. ¿Quiere jugar, doctor, también? Sí. A tal punto que en parapsicología hay un fenómeno que se menciona en alemán, poltergeist. Poltergeist en castellano es duende burlón. Y esta expresión tiene más de 100 años. Porque los investigadores veían que había alguna cosa así, como esta que estamos viendo, uh-huh. así chiquitito, un duende, un chico que agarraba las cosas, que las cambiaba de lugar, que aparecían de un lado para el otro. Entonces, un fenómeno de poltergeist, duende burlón, se mueven las cosas, aparece tal como estábamos viendo ahí recién. Vamos con el otro. Increíble. Video. Estamos en vivo, a las 10 de la noche con 57 minutos. Creo que ahora sí viene el del gatito, el video número 4. La secuencia en una casa. Ahí también está el gatito, doctor. Ajá. Paralizado el gato observando a un sofá. El dato que doy, el dato sobrenatural. En ese sofá se acostumbraba a recostar el abuelo de la familia que había fallecido hace unos días. Hay un niño que lo escuchamos en realidad en off, que le dice, ¿por qué te asustás? Le habla al gatito. Es más, lo quiere como agarrar y él no se deja. El gatito sigue mirándose al sofá que Héctor describe, que era el del abuelo de la familia, y sigue, pero como duro mirándolo, no se quiere mover. Pero está, también está como asustado el gato. Asustado, ahí está impactado. Alerta, ahí está sí. En estado de alerta. Ahí está en estado de alerta, como para saltar, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Está mirando. Claramente percibe algo, ve algo, percibe algo que los humanos no están percibiendo. Lo mismo que decías antes. Sí, claro. Ahora, ¿impregnaciones sería esto también? Claro, y más cercano todavía, porque acabas de explicar que ahí murió una persona hace pocos días. Entonces imagínate que esa energía está todavía ahí para la percepción del animal. Nosotros también lo podemos percibir en la medida que desarrollemos este sexto sentido. Lo que veo que hay momentos en que el gato, ahí está. Ve, abre la boca. Está enojado. Sí, está enojado, está maullando. Sí. Y fíjate la cola como la tiene, erizada completamente. Tiene la cola alzada y erizada. Es decir, lo que el animal está percibiendo es algo que a él lo pone en situación de voy a atacar, me tengo que defender. Hay algo que no le gusta. Tengo una pregunta para hacerte. Esto lo estamos describiendo para la gente que está escuchando por Pop. Estamos en vivo en el canal de YouTube de Pop Radio con imagen, ¿eh? Sí. Estamos streameando el programa gracias a Julia que nos puso al aire también. Los muertos, los desencarnados, la persona que desencarna, ¿tiene unos días en el plano este en el que estamos para venir a despedirse? Sobre esto no hay algo que se pueda afirmar, pero sí debemos reconocer que desde la más remota antigüedad, en la India, en Egipto, hay relatos de los sabios de entonces que hablan, algunos de 40 días, otros hablan de 70, uh-huh. distintas fechas, sí, hasta que, o sea que el proceso de desencarnar físico, bueno, ocurre, el cuerpo entra en putrefacción, etcétera, se murió, decimos. Bien, pero la energía vital no pasaría, según estas tradiciones, no pasaría al otro plano de golpe, sino que iría siendo un proceso de traslado. Esa idea en muchas tradiciones está. Es Antonio Las Heras. Estamos en vivo a las 11 en punto de la noche. Entramos a la última hora. Último viral también, y último viral, ¿no? Sí, a ver cuál es. Bueno, te lo voy a describir. Mona, vos contale. Yo te agrego el dato. El hombre fue al cementerio a llevarle flores a la tumba de su esposa. Sí. Ahí vemos que está como arrodillado, tapándose la cara, como angustiado, supongo, ¿no? Uh-huh. En la tumba de su esposa.
diciendo unas palabras, seguramente hablando o despidiéndose o diciendo te vine a visitar. La cámara detecta una silueta difusa que lo contiene. Ahí lo van a ver en un zoom. Estamos en YouTube de Pop Radio, ¿eh? Y la pregunta es si puede llegar a ser la mujer fallecida. Se ve una cosa medio nebulosa, ¿eh? No se llega a ver una silueta. Se ve y desaparece. Puede haber muchos motivos, pero el motivo paranormal más simple es que sea un fenómeno de tipo parapsicológico, psiquinético, que está produciendo la misma persona que está ahí orando o que está intentando hablar con la persona que está ahí en la tumba, y esto produce un estado modificado, un estado alterado de conciencia tal que ante la necesidad de tener una evidencia, yo mismo, humano, hago que mi psiquismo profundo, de manera inconsciente, habilite mis capacidades parapsicológicas y produzco el fenómeno que en parapsicología llamamos de fantasmogénesis. La mayoría de los fantasmas, si no todos, son producto de humanos. La necesidad de el ser querido de alguna manera se manifestó. Cuando hablamos de entidades desencarnadas que se manifiestan, no aparecen de esa manera. Son cosas más nítidas. Esto podría ser el mismo hombre, el dolor, sí, la nostalgia, sí, la melancolía. Sí, sí, sí. Que habilita este canal parapsicológico y produce un instante, ahí lo vuelvo a ver, un instante de fantasmogénesis. Lo que vemos es una figura antropomorfa. Cabeza, tronco, tórax, dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores. Pero así como aparece repentinamente, desaparece en medio del aire. Es más frecuente, lo que pasa es que aquí lo vemos y hay gente que lo comenta, pero lo habitual, esto es mucho más frecuente y la mayoría de la gente no lo dice porque después te dicen, pero digo esto, me mandan al psiquiatra, dicen que estoy alucinando. No, 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 estas cosas ocurren y las producimos nosotros mismos. 11:03. La semana que viene vamos a seguramente continuar con un tema que vamos a abrir ahora. Vos escribiste varios artículos. Antonio escribió varios artículos en relación al origen de la vida humana en la Tierra. Y una pregunta, Mona, porque yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta de ¿cómo empezó esta historia? ¿Cómo empezó el origen de todo, no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Quién plantó la semilla? ¿No? Porque ¿te gusta esa pregunta? ¿Quién plantó la semilla? Es que esa es la pregunta. Pero hasta la podemos llevar más lejos. ¿Quién plantó la semilla que dio lugar al universo? En una reunión que estábamos compartiendo con Héctor Rossi hace unos días, yo le decía, lo vamos a decir acá al aire, suelo tener esta conversación con físicos, licenciados en física de la Universidad de Buenos Aires, físicos cuánticos. Entonces yo les digo, lo que nos enseñaron en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, es que en el origen toda la energía, toda la materia, todo estaba contenido en un puntito que es un puntito tan chiquitito o más chiquitito que el puntito que esta virome haría en un papel. Y después se produjo el Big Bang y empezó a expandirse todo. Los físicos cuánticos me dicen, no las eras, no, ya hoy sabemos que no era un puntito, sino una especie de bandas que se expandieron. Yo les digo, muchachos, haya sido un puntito o hayan sido las bandas cuánticas, yo lo que quiero es que me digan de dónde salió el puntito, de dónde salió las bandas cuánticas, es decir, y uso lo mismo que dijiste vos, ¿quién puso la semilla? Y ahí los científicos, los académicos me contestan, no, las eras, eso no, la ciencia no se ocupa de eso, eso que usted pregunta es metafísico. O sea, la ciencia no puede explicar el comienzo. Después hay toda una historia para poder explicar cómo surgió el primer organismo unicelular en el planeta Tierra, en el mar, y cómo un buen día aparecimos nosotros, el famoso eslabón perdido. Darwin lo dijo muy bien, el famoso eslabón perdido no apareció nunca, ni aún hoy. Perdóname, ¿puedo intervenir la conversación? Obvio. Con una pregunta. Si no es conversación. Porque, Mona, metete también, por favor. Porque a mí lo que siempre me llamó mucho la atención del eslabón perdido es si efectivamente
nosotros somos una evolución del mono, si fue intervenida la evolución. A ver, ¿a qué voy con esto? Si hubo una mano que intervino la evolución del animal, del mono, para que seamos los humanos que hoy somos. Y esa mano que pudo haber intervenido generando el famoso eslabón perdido, ¿qué chances hay de que esa haya sido una mano extraterrestre? Una mano de otro mundo. Una mano que nos tiene a nosotros, ya siguiendo con la mirada de seres que nos visitan, avistamientos de naves, las pirámides y tantas cosas que quedan con una explicación inconclusa, que nos dejan más preguntas que respuestas, como dice nuestro amigo Jorge Luis Zuckdorf. ¿Qué chance hay de que ese eslabón perdido haya sido una intervención extraterrestre y que nosotros, hoy, también ahora, como toda la gente que vive en el planeta Tierra, seamos parte de un experimento, de una pecera, de un ecosistema pequeño a los ojos de esos que nos plantaron, que plantaron esa semilla del eslabón perdido? Yo estoy convencido que es así. Pero no soy el único, he aprendido de otros. Por ejemplo, en 1930, un tal Alexis Carrel escribe un libro, La incógnita del hombre. Y en el capítulo dedicado al psiquismo, Alexis Carrel dice: el pensamiento que ha sido implantado a través, la traducción al castellano es, que el pensamiento que ha sido implantado en el humano a través de un procedimiento que desconocemos. Alexis Carrel era premio Nobel de Medicina. Los que conocen de medicina saben que fue uno de los grandes médicos del siglo XX en medicina interna. Un médico tan importante que en la Luna hay un cráter que lleva su nombre, Carrel. Carrel, claramente un experto en esto, premio Nobel de Medicina, no el doctor Antonio Lacera. Premio Nobel de Medicina, dice: el pensamiento que ha sido implantado en el humano a través de un procedimiento que nos es desconocido. Punto y sigue, porque a él no le interesaban los ovnis, los extraterrestres, nada. Él lo que hacía era una descripción como médico de la condición humana. No hay manera de explicar a través de la evolución cómo aparece el pensamiento, el libre albedrío, el pensamiento racional y algo clave que todos los mitos, todos los credos dicen: los humanos somos a imagen y semejanza del Creador. Claro, porque curiosamente ningún vegetal ni ningún animal puede crear. Los únicos que podemos crear, es decir, de la nada algo, somos los humanos. Creamos lo que se nos ocurra, desde un poema hasta una espacionave que está dando vueltas, que está caminando en Marte ahora. Bien, ¿cuál fue el paso anterior? Porque la idea es de los grandes primates, los simios, aparecieron hace 45 millones de años. Los homínidos, que ya tenían alguna característica humana. ¿Por qué aparecieron los homínidos? Porque da también la impresión de que ahí hubo una mutación. Y durante 45 millones de años, nada. Y repentinamente, hace 500.000 años para acá, Homo habilis, Homo sapiens, Homo erectus, sapiens sapiens, esto, todos los homos que quieran. Pero durante 500.000 años siguieron viviendo en cavernas, en cuevas. Claro. El más desarrollado era el que sabía golpear una piedrita contra la otra para que salga una chispa y hacer fuego, y se ponían algún cuerito que habían cazado. Ahora, hace unos 13.000, 16.000 años, de vuelta, alguien aprieta un botón y hacemos esta humanidad que tenemos. En 13.000 años hemos hecho todo esto, hemos hecho toda esta evolución. En 13.000 años ahora nos están escuchando aquí gente en todas partes del mundo. Mientras estamos hablando acá, hay dos espacionaves caminando en el planeta Marte, otra dando vueltas. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué pasó? Yo pienso, siguiendo esta línea justamente de la que estamos hablando, ¿y si ese Dios o creador al que le rezamos, cualquier tipo de religión, tiene que ver justamente con el que intervino nuestra vida, y no es quizá un Dios espiritual, sino es una fuerza creadora mucho más inteligente que la nuestra?
Y es muy curioso que en todos los mitos y en todos los credos, Dios es alguien que viene del cielo. Uh-huh. Y que suele venir acompañado en algunos credos por ángeles, en otras cosas, pero siempre por otros dioses, que vienen a la tierra con una finalidad clara. Por ejemplo, tomemos un mito precolombino, el Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una serpiente uh-huh. emplumada. ¿Qué mejor manera tendrías vos para describir una espacionave que entra a la Tierra desde el espacio exterior que una serpiente, tipo cilindro, pero emplumada, que tiene alas? Bien, Quetzalcóatl es el que se presenta al pueblo inca para enseñarle cómo se planta el maíz, cómo se lo cosecha y cómo te alimentas del maíz. Y siempre vemos en todos estos dioses traen un conocimiento, traen una enseñanza y un buen día dejan de aparecer, dejan de estar con nosotros. Y empieza el misterio, ¿no? Y si es verdad lo que estamos diciendo, ¿por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Y entonces, tal como dijimos, nosotros somos resultado de una intervención, vamos a llamarla extrahumana, uh-huh. Y por eso no hay forma de explicar una evolución. ¿Cómo de reacciones fisicoquímicas surge algo que da lugar al libre albedrío? ¿Puedo plantearte un paralelismo, Antonio, Mona y vos que estás siguiéndonos en vivo por la pop? Así como los seres humanos, desde hace muchos años, sobre todo en la ficción, nos planteamos ahora que está tan en boga la inteligencia artificial, las máquinas, ¿no? Esta pregunta de, che, ¿no llegará el momento en el que las máquinas se vuelvan contra nosotros? Terminator es una saga de películas que está basada en ese concepto, ¿no? Las máquinas que se rebelan ante los humanos que las crearon. Siguiendo esta línea de pensamiento y haciendo un paralelismo, si nosotros, los seres humanos, somos los creadores de estas máquinas y tenemos ese miedo de que las máquinas nos aniquilen a nosotros, ese creador, nosotros somos las máquinas de ese arquitecto, de ese creador, ¿no habrá también tomado la misma precaución? ¿No nos volvamos tan curiosos? ¿No nos volvamos contra él o ellos? Porque tampoco sabemos. Yo por eso dije extrahumano, nada claro. más. No sabemos si somos la creación de otros. Bueno, ¿no nos habrán creado limitados para que lleguemos hasta un techo? En función de la búsqueda de la verdad. Todo puede ser. Ahora, yo la comparación que hago es de la misma manera que nosotros los humanos, desde que surge la investigación científica metodológica, tenemos jaulas con hámster, con ratones, con monos, y los estudiamos y los investigamos, digo, de la misma manera, ¿no será que todo el planeta Tierra, todo el sistema solar es ese laboratorio? ¿Le podemos poner puntos suspensivos para seguirla el domingo que viene? Sí, porque esto da para extenderse. ¿Eh? Vamos a intervenirlo con preguntas de la audiencia sobre el origen de la vida humana. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Sus preguntas van a ser parte del próximo Domingo Paranormal, porque ahora la noche paranormal va de domingo a jueves, de 21 a 0 en la Pop 101.5. Mañana lunes estamos como siempre, el martes de nuevo el consultorio de Antonio, miércoles como siempre, jueves como siempre, viernes y sábado descansamos y el próximo domingo vamos a estar en vivo. Antonio, te queremos agradecer que hayas venido a los estudios de la Pop. Una alegría, una gran satisfacción, así que bueno, hay mucho y bueno para hacer. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran? Me encuentran visitando mi página web, que es antoniolaceras.com. antoniolaceras.com, arriba a la derecha están todas las redes sociales, el teléfono, mi email, y para los que necesiten una consulta, algo específico, mi WhatsApp, que es 11-4949-2850. 11-4949-2850. Gracias, Antonio. Gracias por haber venido. Luminoso abrazo para todos. Quédense ustedes porque llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro, numeral La Noche Paranormal. Acordate, este programa que ahora estamos emitiendo por Pop Radio 101.5, el canal de YouTube de la radio, lo vamos a subir a mi canal de YouTube, @trasnocheparanormal. Este programa y todos los programas para maratonear La Noche Paranormal, @trasnocheparanormal. ¿Me dejan decir algo más? Quedan las últimas vacantes para mi curso, curso de locución.
Instagram. Bueno, ¿a dónde nos anotamos, Héctor? En mi Instagram, en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. En las historias destacadas les dejé un apartado para los que quieran sumarse por Zoom a mi nuevo curso online de locución que empieza en agosto. Lo estaba pidiendo mucho la gente, así que Héctor se ha hecho un tiempito para hacer el curso. Por favor, ¿eh? Últimas vacantes. Últimas vacantes, se meten en mi Instagram, en HéctorLocutorOK, me mandan un privado y les cuento absolutamente todo, abierto para todo público. Muy bien, fantástico. Suban el volumen. Historia Central Retro en el aire. Esta es la historia real de La Caja. En primera persona. Me llamo Pablo. Copio esta entrada del diario personal de mi viejo, que hacía a la vez también de libro de memorias. Se llamaba Eduardo y fue sereno nocturno en un museo de ciencias naturales, cuyo nombre y ubicación no voy a decir, para no perjudicar a los compañeros que aún siguen trabajando ahí, ya que luego de este incidente, renunció. Solo diré que está ubicado en una de las principales ciudades de Argentina y pertenece al Estado. Él falleció ayer y me pidió que lo divulgara cuando ocurriera eso. Diario de Eduardo, 12 de octubre de 2017. Hace 25 años yo trabajaba de noche en el museo y había trabado amistad con varios compañeros y superiores cuando se iba a casa o entraban a trabajar. Uno de los que más amistad tenía conmigo era el jefe del departamento de zoología, al que llamaré Sergio. Me solía prestar libros sobre su área que yo devoraba y cuyas teorías yo podía constatar en el mismísimo museo, donde me aburría cada noche. Una mañana, había llegado del trabajo y estaba por dormirme cuando Sergio me llamó al teléfono fijo de casa. Me pedía visitarme cuando me levantara de la cama. Necesitaba decirme algo. Le dije que pasara a las 5 de la tarde. Así tomábamos unos mates mientras me contaba. Parecía estar alterado, con algo de miedo. Aquella tarde llegó y me contó que Silvia y Mirta, dos empleadas de maestranza, habían muerto en el museo. Pregunté cómo había ocurrido el accidente o de qué estaban enfermas, ya que nada grave suele suceder en un museo de ciencias naturales. Cuando me dijo que no había sido un accidente, sino una muerte demasiado extraña, demasiado similar a un asesinato, quedé pasmado. Por primera vez en los 15 años que llevaba trabajando ahí ocurría algo semejante. Nunca pasaba más que algún nene o algún adulto molestando en la visita, un accidente o, como mucho, borrachos o faloperos que trataban de entrar para romper. Fue ahí que empezó a contarme lo ocurrido. Raúl, el jefe de maestranza, había encontrado hacía unos días en el depósito una caja de madera, similar a un baúl, de 1,80 de ancho por 1,50 de profundidad y 1 metro de alto, con un cerrojo y un candado adelante. Cuando se fijó en el catálogo, figuraba que había llegado de un viaje de expedición al noroeste argentino, el miércoles 2 de diciembre de 1896. No quiso abrirla hasta que él llegara, ya que supuestamente debería contener algún animal, y ese era el área de Sergio. Cuando fue al depósito del museo y vio cómo estaba cerrada la caja, Sergio le pidió a Raúl que buscara al de la cerrajería de enfrente, le explicara el trabajo que debía hacer y que no se olvidara de traer ticket o factura para pasarle el gasto al director. Cuando llegó el cerrajero, en un rato logró romper el cerrojo y el candado. Dentro yacía el cuerpo de un hombre momificado y en posición fetal, entre algunos ropajes y adornos funerarios. Sergio me explicó que, por lo que vio en la momia, los elementos que traía junto a ella y su procedencia del noroeste argentino, debía ser una momia incaica. Me contó que le pagó al cerrajero, tras solicitarle que trajera un candado nuevo, con su correspondiente factura, para poder cerrarlo otra vez. Le pidió a Raúl que saliera del depósito, y llamó por un interno telefónico al director del museo. Le pidió que bajase lo más rápido posible, porque había una emergencia que debía ser reportada. Cuando se encontraron, Sergio le mostró al director y le preguntó sobre cómo proceder, ya que este cuerpo debía ser reenviado a otra institución o devuelto a su comunidad original. El director le pidió un rato para pensar la mejor solución y ambos salieron del lugar. A Sergio esta actitud le pareció sospechosa. Volvió a su oficina a esperar la respuesta, que no llegó a tiempo.
A primera hora del día siguiente, un grito desde el depósito lo sorprendió. Fue a ver qué había ocurrido y ahí estaba Claudia, una bióloga marina, fuera de sí por el horror. Mirta y Silvia estaban en el piso, evidentemente muertas. Sus rostros estaban resecos, con una mueca indescriptible y despidiendo un olor repugnante a putrefacción. Le sorprendía que aquel hedor no hubiera llegado antes al resto del museo. La mano izquierda de Silvia y la derecha de Mirta habían sido cortadas. A Silvia le faltaban los ojos y la nariz, y a Mirta la lengua. Sus caras estaban deformes y momificadas. Las dos habían caído junto a aquella caja tan similar a un baúl antiguo. Se llamó a la comisaría de la zona y en 15 minutos llegó un patrullero con la camioneta morguera. Obviamente no tenían idea de cómo pudieron haber muerto y quedado de aquella manera. Se llevaron a los dos cadáveres. A la autopsia la determinaron nula porque aunque habían bajado ese día vivas, la data de muerte dio que deberían llevar una década muertas por su estado momificado. Tras decir esto, Sergio le dio unos últimos sorbos al mate y se fue. Aquella noche me tocaba ir al trabajo. Como de costumbre, llegué temprano. Fui hasta el depósito con Sergio y me mostró a la momia incaica. Todavía tenía pelos, los ojos cerrados como si durmiera y la piel algo reseca. No parecía tener signos de antigüedad. Sergio me dijo que le parecía raro, que no estaba igual que cuando la sacaron, sino que menos deteriorada. Pensaba que quizás el director hizo que se empezara a restaurar antes de entregarla. Salimos de ahí. Con el rato todos se fueron y quedé solo en ese lugar. No soy miedoso, pero ese día temblaba de horror. Hacia la medianoche oí ruidos en el depósito. Bajé las escaleras. La escalera de madera rechinaba. El museo estaba oscuro, salvo por mi linterna y la luz del monitor de la computadora en el que jugaba el solitario por las noches. Encendí la luz del depósito, pero saltó la térmica de aquel sector, así que solo estaba con mi linterna. Escuché que algo de madera se movía, que unos goznes sonaban y algo se abría, pero no lograba alcanzar a ver con mi linterna. Creía que venía de aquella caja y cuando fui hacia allí, la vi abierta y sin la momia indígena dentro. Pensé que alguien se enteró y entró a robarla. Por las dudas, saqué el revólver. Por primera vez ocurría algo en el museo y justo en mi turno, empecé a escuchar cajas que caían y cosas que se rompían. En un momento, enfoqué a un estante del que se cayó una caja de herramientas y vi el rostro de la momia. Los pelos cubrían su cabeza. La piel volvió a aparecer viva. Sus ojos me miraban y ya no era más una momia. Estaba vivo. ¿Qué hago en este lugar? ¿Dónde está ella? Debemos descansar en nuestro hogar. Le ordené que se quedara quieto o disparaba, cuando rió fuerte y volvió a hablar. No está muerto lo que yace eternamente, pero tampoco lo muerto no puede morir. El último enemigo, y que jamás será vencido, es la muerte. ¿Crees que morí? Solo me adelanté más en el camino. Ahora yo soy la muerte, el destructor de mundos, la muerte domadora y destructora de la vida, principio y fin. Te condeno a estar como yo estuve por cientos de años, con tu muerte vejada. La linterna se me cayó al piso por el miedo. Escuché ruidos de nuevo y salí corriendo de ese sótano que hacía de depósito. Llamé a la comisaría y dije que había escuchado ruidos. No encontraron nada, salvo una ventana de ese sótano rota. Cuando llegó, le conté a Sergio lo ocurrido y ambos fuimos a ver al director. Nos pidió que no lo divulgásemos, pero que estaba al tanto, no solo de que tenían un cuerpo en el museo desde la época de la presidencia de José Evaristo Uriburu, la esposa del cacique, también estaba aún en aquel depósito. Él era uno de los últimos caciques indígenas de su pueblo, que se sacrificó junto a su esposa por ellos, para que los momificaran y resistir desde el más allá a la invasión española.
Evidentemente esto no funcionó. Cuando los encontraron, en diciembre de 1896, fueron a parar a una colección privada y deambularon por varios lugares, hasta que el Estado los adquirió en 1905 para ponerlos en un museo. Por cuestiones de la época, querían exponerlos en este, de ciencias naturales. Volvimos a escuchar ruidos en el sótano y los tres bajamos a trancar la puerta. El director decidió al otro día con Sergio que se llevarían al cadáver de la mujer al noroeste argentino para enterrarlo en su lugar de origen, pero no llegaron. Los dos aparecieron muertos en el camino, sus cuerpos secos y momificados. Fueron encontrados a la vera de la ruta. Nunca se volvió a encontrar a la momia del cacique o su cuerpo, entonces revivido, ni a la de su esposa. Hasta aquí es la entrada del diario de mi viejo. Hay algo que no quise contarles hasta este punto. Él murió en la cama. Lo encontré yo. Yo mismo. Su cuerpo estaba seco, momificado. Llamé a la policía y no me creyeron. Me llevaron detenido. Pero como mi viejo no tenía rastros de muerte traumática, tuve que hacer obligatoriamente un tratamiento psiquiátrico. Pero yo sé que fue aquel cacique que estaba buscando venganza. Pude velar a mi papá, pero un mes después, en el cementerio, su féretro fue violentado y su cuerpo desaparecido. Una última cosa. Hace días, escucho ruidos en mi casa cuando no debería haber nadie. Tengo miedo de que sea esa momia que tome venganza también contra mí. Si me encuentran, sepan que fue él, el cacique que mató a mi viejo. Este correo electrónico tenía fecha de febrero de 2020. Hace 72 horas, recibimos otro mail desde el mismo correo que decía: si lo buscan en las noticias, se van a dar cuenta que encontraron el cadáver de Pablo. La autopsia reveló que murió hace 3 años, pero él envió este mail el mes pasado. El cacique volvió. Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Esta historia es real. La radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, ¡bravo! Sí, ¡qué locura, sí, eh! Sí, llegamos. Llegaste, es tu primer maquinando de domingo, no lo puedes creer, decir la verdad. Y con cámaras, chicos. ¡Bravo, sí, maquinando! Bravo. ¡Qué locura, eh! ¿Sensaciones de la primera noche paranormal de domingo? Para mí fue un estresazo. Por como productora la pasaste como el culo, decir la verdad, ¿no? Sí, mucha gente que coordinar, invitado bueno, al aire. Así se hace radio, así ¿verdad? Así se trabaja en así serio. Así se trabaja, ¿verdad? En la semana nos rascamos la bola, pero sí, así se hace, ¿verdad? Exacto. Yo estoy a 2 minutos de renunciarte. Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, ¿podemos antes de empezar maquinando agradecer a toda esta gente? Sí, Mona. Yo tengo Yadai, gracias Yadai, venía a conocer el bodegón de Piñeiro. Yadai abrió sus puertas, venía a comer bueno, rico y abundante, elaborado por un chef profesional. @Yadai_comida o al 1563025343. Gracias Yadai. Gracias Yadai, gracias Yadai. Pero no solamente comimos empanadas de Yadai. Quiero agradecerle a la Casa de Tafí, que son empanadas tucumanas, pero no solamente empanadas tucumanas, le subí a Juli, sí, nuestra operadora, que estaba muerta de hambre, pobre. Terrible. No, yo le había llevado 5 ya empanadas. ¿De verdad? ¿Te dijo que no había comido ninguna? Me dijo, no, estoy a pico seco desde temprano. Ay, no puedo creer. De verdad. ¿Cómo? Bueno, pará, yo iba a comer y se la llevó el doctor Lacera. Se no la puede. Sacamos, la que le llevamos se la sacamos. Pero nos mandó a la Casa de Tafí el auténtico sándwich de milanesa tucumana. A ver qué pinta. Es comida, es re completo. No saben lo que es eso. A mí no me ofrecieron eso, ningún. Esto me lo llevo a casa. El sándwich tucumano. Que viene con limón. No sabes lo que es esto. Al mate. Papá, qué rico. No me calmo nada, Carolina Miranda. Esto me lo como en un rato.
Pues yo con el tema del programa no pude comer mucho, gracias. No comimos nada con Héctor, a pico seco, solo una bebida. Sí. Pero también hay dulces, ¿no? Hay dulces que Miriam Lancerito nos trajo. ¿Lancerito? ¿Cómo era? Arcerito. Nos trajo, que fue a comprar a la capital y pidió canje. ¡Qué bien! Es hermoso. El nombre de Héctor. Para Héctor Rossi. Entendió todo, Miriam, ¿eh? Y me pidió, por favor, que lo pruebes. Bueno, en a vivo. Ver, ¿se puede mostrar a la cámara la torta? Porque es un brownie gigante. Gigante. Sí, no, mucho, qué pinta. Es mucha comida. Mucho dulce de leche. Me va a romper todo esto. Es mucho, mucha caloría. Mañana se va a correr, ¿eh? Yo saludo a Gustavo. Gustavo, que está en Scalabrini, Ortiz y Charcas, que nos dejó una cremona rellena a que ver, la para, rompe. Para la cremona. Gracias, Gusti. No se pudo quedar, dice. Esto, con el programa de Mirta Legrand se transformó de golpe. Mirá lo que es la cremona. Faltan las flores. Ay, Gustavo. Alta cremona. No queremos flores, queremos comida nosotros. Me deja la dirección, bueno. Mona, te espero. No, hasta ahí no llegamos. Y bueno, ahora podrías pasar a saludar. Y una divina, que espero que esté escuchando, que viene de Ezeiza, nos dijo de dónde, que era lejos. De Escobar. Nos, Sahumos nos trajo. Sí. ¿Viste, Feria Metalera, gracias. Feria con Metalera. Amor. Sí, Feria Metalera nos trajo unos Sahumos. A ver, para. Esto rompe en vivo. Esto no se come, ¿no? No. Esto se fuma. El tuyo viene de dónde, de Córdoba, directo, dijo, ¿no? De Córdoba. ¿Te calmas? Es espectacular esto. Esto me lo tendrían que haber dado. Esto me lo tendrían para arrancar. Al principio del programa. A mí también. Te lo íbamos a dar, pero estaba el señor Iván. ¿Se fuma esto? No sé lo que se hace. No, se lo prendes y abrís una ventana y tenés que ahumar toda tu casa. Y que el humo se vaya por la ventana, así sacás todas las malas ondas. Feria Metalera, lo siguen en Instagram. El teléfono es 0348-154-314568. Todo caserito, ¿eh? Bueno, agradecido. Bueno, pará. Sí. Meche Moom, que es una oyente fundadora. Feliz día para ti con amor. Y me trajo dos chocolates, uno para vos, Mona, que somos gracias. Los locutores. De no, vos no sos locutora. No, porque es el día del locutor, mañana tres próximos. Nos por el día del locutor. Este aplauso para Meche también. Bueno, dicho todo esto. Listo, la mesa de Mirta. Arranca maquinando. ¿Cómo llegaste al domingo? Bien, hoy fuimos a almorzar. Sí. Con la Mona, Héctor y los de Canal 26. No, lo decía medio despectivo, los de Canal 26. Los de Canal 26. Si llegan a estar mirando y mis amigos. Porque son mi competencia para mí. Si llegan a estar mirando mis amigos de Canal 26, así porque nos tratas. Quedaron en vernos. No. Sí, son los de Canal 26. Bueno. Antes eran las, porque tenías muchos chicos. Sí. Fueron mermando. No, pero hoy vino Silvana García, le mando un beso, está mirando. Sí. Y Karen, también la amiga. Vinieron las dos. Una rebomba. Llegaron dos bombas y dio vuelta todo el lugar. No. Cuando llegamos nosotros. No, cuando llegaron ellas. No, ustedes también. A mí me tiraron un piropo. Re peluche. ¿Qué te dijeron? Oh, Dios. Tráeme raba. Qué buen rabiol. ¡Chamullero! Se va de tema. Encima comí lasaña. Hicimos un almuerzo por el éxito de, en mi caso, los dos programas que me toca. Los dos programas que me quedan, porque me bajé del tercero, que era Intruso, por la noche paranormal. Marcela Tauro no iba así, la invitabas para. Capaz mí. Que venía Tauro. Si ¿eh? Era de canje. Si era de canje. La venía. Que iba era Nancy Duré de cabeza. Duré venía, pero no está más con Intruso. Invitarle igual, unas ganas. La voy a invitar. ¡De peluche! Éxito rotundo. La noche paranormal, un éxito. Estamos casi primeros, ya este mes seguro estamos primeros. Y Canal 26 me va súper con la trasnoche también. Así que quería festejar. Y por el día del locutor. Total, todo. Cualquier excusa, buscaba. ¿Qué excusa buena para comer? ¿Qué va a hacer? Para comer de arriba. Gracias a Walter de El Mesón de Guadalupe. Gracias por recibirnos. De Walter, verdad, riquísima la comida. De agular, ¿eh? Súper recomendable. ¿Pero por qué preguntaste lo yo del dije domingo? Lo de discúlpame. Sí. Yo dije lo del almuerzo de hoy porque vos develaste unos secretos. ¿Secretos? Secretos verdaderos. A ver. El señor de los secretos, Héctor Rossi. Suspira. No, pero. ¿De qué, querida? Me estás asustando. No, suspira, se pone mal. Hablaste de algo que querías adquirir. No. ¿Qué pasó? No. Caro, sí. Poné música bizarra. No, lo estás sacando de contexto. Quiero decir algo, voy a tener que fumar lo buscó, esto para poder hablar. La Mona lo buscó en AliExpress. ¿Cuánto yo lo encontré? Estábamos hablando de qué hicimos el fin de semana. Sí. ¿Qué cosa hicimos el fin de semana? Yo conté una secuencia de algo que hice anoche, sábado. Como yo sabía que hoy domingo iba a estar ocupado viniendo a la radio a hacer la noche paranormal, dije, bueno, todo lo que habitualmente hago los domingos lo pasé para el sábado. Claro. Lavar el auto, salir a caminar. ¿Por Congreso? Por Congreso salgo a caminar. Héctor, si quieren verlo, mete mucho Congreso los domingos. Los domingos, pero lo cambió ahora. Me compré unas zapatillas para salir a caminar. No mostré la marca. Se compra la misma zapatilla en distintos colores.
Me compré altas zapatillas. Altas zapatillas. Footing. Para salir a caminar. No es chivo. Son unas zapatillas espectaculares. Las pagué. ¡Apa! No sé cómo voy a hacer para comer este mes con lo que me salió. Sí, bueno, ¿es la zapatilla o la comida? Menos mal que esta gente nos trajo comida. Bueno, y conté que salí a caminar. Y alguien, no sé si fueron ustedes o alguien de Canal 26, me dijo, ¿qué, pero qué onda? ¿No te estás viendo con nadie? ¿No tuviste...? Ya lo puedo decir porque no hay chicos. ¿No tuviste relaciones sexuales con nadie? Coito. Coitos. No, porque estoy... Primero estoy muy bien solo, dije. Asexuado, dijiste. Estoy asexuado. En realidad estoy... Flaco, qué mal que estás, Estoy medio cansado de hablar. ¿Qué quieres hacer, mudito? No, pero hablo en la... Me pagan acá. Claro. Sí, no es obvio. Lo mismo. Porque yo acá te dejo todo, pero yo sé que están cayendo monedas en mi bolsillo. Pero dijiste que ibas a ir con QRs. Cuando la gente te va a hablar más de 2 minutos en la pero calle, le vas a dar tu QR. La gente me para por la calle, se me pone a hablar y ya hay un momento donde puedo hacer buena onda 2 minutos, pero después ya es mi trabajo hablar. Sí, claro. No pretenda que yo tenga esta onda. Ya hay en la que calle. Monetizar. Bueno, tengo impreso en el baúl un código QR. No, yo no lo aguanto. Dios. De verdad. Yo esto no lo aguanto. Y lo saco para hacer una donación para seguir hablando conmigo. Bueno, pero lo que de verdad me pasa es que no quiero primeras citas, no quiero salir con nadie porque, aunque me dan ganas de estar con alguien físicamente. Sí, te lo pide el cuerpo. Me lo pide el cuerpo. Toda la previa no la quiero hacer porque no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de invitar a nadie a mi casa. No quiero salir a comer con nadie. No tengo ganas de toda esa parte que me pone mal, loco. Estoy cansado de eso. Estás odiado. Estoy cansado de que me hagan propuestas para salir a comer. Ah. Porque no, prefiero quedarme en mi casa el sábado a la noche mirando una película. ¿Qué claro. es lo que dice? Está bien, muy bien. Pero tengo una idea. Pero pará. Sí. Porque quiero, no sé si está mal o está bien. Me pasaron un video con un material, no sé si se puede compartir, le pido a Julia. Al mate, me pasaron un material. ¿Ustedes sabían que existen? Mirá lo que es esto. A ver. ¿Ustedes sabían que existen muñecas que no son inflables ni nada de eso? Son muñecas, se llaman realísticas. Realísticas. Me pasaron este video que estamos re poniendo. Peluche, te digo. Lo estamos poniendo en el YouTube de Pop Radio 101.5. Me pasaron este video. Te digo, es por ahí. No, la señorita que vemos del lado derecho con un baby doll rosa. Es de silicona. Es de silicona. Son muñecas realísticas de silicona. Tamaño natural. Para, quiero hacer una interrupción en este momento porque realísticas no son. Son totalmente hegemónicas. Bueno. Miden 1,49 era que no, medían. No, 1,65. 1,65. No te hablan, no te respiran, no te... ¿cómo se llaman los ojos? No te pestanean. ¿Pero quién quiere todo eso? No te jadean. No te jadean. ¿Arranca o no? No sabes arranca. Si es por ahí. No, pero pará, le digo a la gente que nos está escuchando, posta, después sí. Vean el YouTube de Pop que estamos mostrando. Me parece un montón. Son muy reales. Son muy reales, posta. Son muy. Toda mirá, depilada, delfín. Son muy reales. Estamos mostrando el material acá. Una locura. Son reales. Terrible. Y yo te digo, si alguien me regala una de estas muñecas, yo no me pongo más de novio. No. Le salgo a comprar ropa. Todos los sábados le salgo a comprar ropa para cambiarle la ropa. La dejo en mi casa. Estoy segura que vas a pedir canje de ropita para que le traigan a tu muñeca. La dejo sentada en el living de mi casa para que cuando llegue de trabajar a la noche me salude. No, ¿qué la dejas? Con la pava fría. Pero yo hablo. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Y no te va a contestar. No necesito que me responda. Me parece un poco fuerte. Y es más, como es articulada, tiene un esqueleto que vos lo puedes articular. Móvil, flexible. La pondría a cucharita en la cama. Mirá lo que es la cabeza. No. Ahí está mostrando la cabeza. Sí, gracias, es querido. Igual. Sí. Es una vos la podés pedir, por ejemplo, quiero ojos verdes, quiero morocha, quiero rubia. Pero yo no quiero armar la nada. Porque la que me regalen para mí va a estar bien. Ajá. La que cualquier me regalen va a estar acepta. Bien. Pero para eso salís a la calle y buscás una chica que le habla, No quiero involucrarme con seres humanos. Mudas. No quiero involucrarme con seres humanos más. Quiero, no le hago mal a nadie. Es una muñeca, en todo caso. No le hago mal a nadie. Pero vos sabés que hay cosas que no se vuelve. ¿Qué, de esto no volvés? Primero, decirlo al aire, que para mí yo esto lo desaprobé totalmente. ¿Pero qué tiene, imaginando ¿pero que estés arruinando así la carrera? No, pero ¿qué tiene porque de malo? Porque después te contratan de Disney. ¿A vos? Van, no, a vos no, yo no me hago cargo de esto. A Disney. Mí no me molesta porque esto no es nada malo. No, como malo no es pero... Hay gente que tiene otro tipo de juguetes, como ustedes. ¿Qué? Bueno, perdón. Entiendo que tienen algún juguete y no estamos hablando de. Es una cosita así chiquita. No importa el tamaño, lo que importa es la función que cumple. Y esto cumpliría esa función: la función de el encuentro íntimo
sin intervención de otro ser humano. Y la compañía. Y la compañía, porque yo a veces llego a la noche y... Matado del canal. Le voy a ofrecer una empanada. En general, me gusta dormir solo. Sí, pero... Pero hay noches que extraño dormir con alguien. En las que extraño dormir con alguien. Cómprate un peluche. No, prefiero comprarme una de estas muñecas. ¿Un perro? No, ¿un gato? No. No tiene tiempo para atenderlo. Pongo esta muñeca, la pongo esta muñeca en posición en la cama y duermo cucharita, que ella me haga cucharita a mí. Pero tenés una de silicona, ¿no? Sentís la piel. No me molesta eso. Es más, si alguien me regalara esa muñeca, vivo haciendo historias. Paren, acá todo estoy, esto acá está, estoy con, lo estamos lo haciendo para que se la regalen. Obvio. Esto es, vamos a dejar una cajita en Instagram. Sí. ¿Quién le regala la muñeca inflable, que no es inflable? Hoy me fijé cuánto sale. ¿Cuánto estaba que yo te dije? 3 millones de pesos. Está un poquito salada. Bueno, había una versión de 1.600.000. Sí, era más maqueta. No, no tenía pestaña, no me gustó. O sea, era un ET. Era lo básico tenía. No, claro. Quiero como le los autos. Hasta acá el brazo. Claro, estaba hecha como lo básico. No tenía manito. No, quiero el tamaño natural. Pero pregunto, ¿está mal? No, sí, no, sí, como mal no está. No, mal no está, Maca. Pero bueno, a mí me gustaría más que tengas una chica real. Pero perdóname, ¿es tu vida o la mía? Es la tuya, pero como amigas te decimos. Pero esto que a mí me restaría. Sí. No te llena. Digamos que no te llena. Mira, ¿se puede mostrar esto? Ah, sí, está bestia. Es terrible. Porque hay otras que tuvimos que censurar porque son un poco hot. Sí, las fotos que me pasaron no dije no. No se podía mostrar. Estaba sin corpiño. Yo estoy para que revises esto. ¿Por qué? Y te lo replantees, porque... ¿Para qué querés estar con un objeto inanimado? No es para qué, es... ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero estar con un ser humano? Y a partir de ahí yo busco opciones. Pero podés no estar con nadie. No, pero no quiero no estar con nadie. Esta sería la opción, sería mi eslabón perdido. Lo que veníamos hablando con Antonio. Con el doctor Lacera. Sería mi eslabón perdido. Claro, ¿por qué no hablamos esto con Lacera? No es que me pongo de novio, tampoco tengo sexo casual, que no quiero. No querés. Y tampoco me quedo solo en mi casa. Esta es la respuesta a todas tus... Sería ideal para mí, por eso digo, si de verdad hay alguien que esté escuchando que importa este tipo de material, no, que me lo haga llegar, ¿eh? Uriarte 1899, de verdad lo digo. Yo lo recibo cuando entro en la guardia y me dan esa muñeca. ¿Lo dejás? Yo la tiro en el tacho. Carísima. No la mandes porque no la vamos a recibir acá. Es un quemo que llegue, Héctor. ¿Por qué? Mejor pasar la dirección de... Ustedes son conservadoras al final. No, bueno. Más open mind. Si uno no le hace mal a nadie, no estoy en pareja, ¿por qué no? Hay hombres también, ¿eh? Sí, gracias, hombres, querido. Sí. Bueno, también quiero ver el otro programa, a ver si me bueno, gusta alguno. Para mí, se están cerrando una puerta al divino botón. No sé, ¿no? ¿Y arranca o no arranca? No sé qué pensará la gente. Divino después nos va a... Ya sabemos lo que piensa. Me pueden escribir en arroba Héctor. No, la gente dice Héctor, sos un genio. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Muñeca sí, muñeca no. Si está bien o está mal lo que estoy planteando. Voy a hacer una historia ahora en vivo en mi Instagram. Pará, dame un segundo. Y les dejo la cajita. Para que puedan opinar. ¿Para que aporten? Para que aporten. Lo voy a llamar a Maratea. Para Mona, ¿está bien o está mal lo que estoy proponiendo? Está mal. ¿Está bien o está mal, Maca? Una locura tremenda. Mira, ahí estamos en vivo en la transmisión de YouTube. ¿Está bien o está mal, en lugar de ponerme en pareja, en lugar de quedarme solo, tener una compañía realística de silicona? Muñeca realística de silicona, prácticamente real. Sí, a la vez es que real. La historia es real. Que hasta la enchufás con un USB para que se calienten sus partes. Sí, eso de peluche. Lo estuve investigando. Bueno, vos la enchufás al USB. No, quédate tranquilo que no es 220. Podés utilizarla como puedas, iba a decir ponerla. Sí. Y se calientan sus partes íntimas. Entonces vos lo sentís más real. Sí o no, pero es toda una ficción. Sí o no. Es qué polka. Locura. ¿Habrá alguien en Argentina que la tiene? Sí, ¿no? Que nos llamen. Que nos llamen, que digan su experiencia. De última te pueden hacer un test drive de la muñeca. A ver qué tal. Estoy dispuesto. Y probás. Yo estoy dispuesto. Pero para mí es una locura, yo no coincido. Bueno. Y aparte, ¿cómo? Cuidémoslo, claro. ¿Viste? ¿Te puedo preguntar qué hiciste el sábado a la noche? El sábado a la noche fui a cenar con una amiga. Más aburrido no se consigue. Bueno, ¿qué querías? tengo un muñeco ahí. ¿Y a dónde fueron a comer? Casa. ¿A un lugar comieron y a qué hora te fuiste a acostar ayer? A la 1:30. Más temprano que... Pará, y se quedó hasta las 4 volviendo con Sex and the City. Sí, me quedé viendo Sex and the City. Pero le digo, es del año del pedo. Me nutre el alma Sex and the City. Claro, le dije lo mismo, re viejo, de modo de... Dice que es fanática, bueno.
Mona, ¿qué hiciste ayer? No, yo tranqui, fui a teatro temprano. ¿Teatro? Después paseé con mi hija, ¿viste? Ajá. Fui después, paseé, fui de compras, no tranquila, por congreso, si no te veía. Sí. Y fui a cenar a la noche, divino. Él nos está preguntando esto porque quiere que le preguntemos qué hizo él ayer a la noche. No, lo voy a contar. Bueno. Ya podés, le digo a Julia, podés volar a la muñeca, podés volar a la muñeca, ya me da cosa. Salta muñeca. Ahí la muñeca, gracias, ya me está dando cosa. Entró en razón. Pero bueno, ¿vos qué hiciste ayer anoche? Ayer lavé el auto, salí a caminar al congreso, caminé un montonazo, llegué, me duché y me quedé mirando la biografía de Schwarzenegger. Viste, está de tendencia en Netflix. Si hubiera tenido la muñeca, hacía otra cosa. Pero no la tengo y no tengo la plata para comprarla. Pero te burlaste de mí, que yo fui a cenar con una amiga, interactué con una persona real que me contó sus problemas. Yo le di mis devoluciones. Yo no necesito interactuar con nadie porque ya interactúo todo el tiempo en el aire. No necesito interactuar con nadie. Uno a veces está cansado porque habla mucho. ¿No te pasa que llega el fin de semana? No se hacen luces. ¿No te pasa que llega el fin de semana y necesitas descansar? Este me está diciendo que tiene la muñeca, ¿podés creer? Tiene la muñeca. Trajo la muñeca. Mira, hace así si tenés la muñeca. En el auto, hay un auto en la puerta de la radio que trajo. Y bueno, alguien la debe tener. Muy bien, yo lo quiero. Pero ¿no te pasa que somos locutores y de paso aprovechamos el día del locutor? ¿No te pasa que no tenés ganas de hablar con nadie? Sí, ni escuchar música a veces. Nada. Silencio. Silencio total. Qué antes que son. Bueno, se les nota la edad. En eso se les nota la edad. Muchos años de profesión. El culito de tu coca. Está bien. Son muchos años de profesión, por eso. Llegó Alejo Morán a la radio. Vamos, Alejo. Alejo, querido, acá te dejamos algo para comer. Te dejamos todo preparado. Escucha, Héctor, vos sabés que Maquinando es una revolución, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, tengo temas. A ver. Que me mandaron oyentes. Caro. Pon el primero y decime si no es todo un éxito. A ver. Maquinando un billy, maquinando un billy, maquinando un billy pa' buscarme. Dale, 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 dale. Me encanta. Te armaron un tema. Excelente. Dale, dale. No, me encanta con la coreo, chicos. Este es más jugo. Es excelente, Este es más rapero. Che, me encanta Maquinando, El próximo. A ver. ¿Qué es Ricky Martin? No. Es parecido. ¿Te imaginas que Ricky Martin me hace una canción a mí? Me muero. Maquinando. Pueden bailar los temas de Maquinando en sus casas. A ver, ¿quién sigue mirando por Pop Radio 101.5 en Maquinando? Queremos foto o video. Hacen un video, selfie, lo suben, nos etiquetan @MaquiRuiz, @HéctorLocutor, ok, @SoyLamona, ok. Videos en Instagram. Muestren que están mirando Maquinando en Pop Radio 101.5 en YouTube. @MaquiRuiz, @HéctorLocutor, ok, @SoyLamona, ok. ¿Tenés más? Me enamoré. A dale, Mona, la Mona Zumba, muestra todo. Zumba, la Mona Zumba, descaderada Zumba, en vivo. Dale, dale. Este mira cómo va. Che, ese cuerpo. Ese cuerpo tiene memoria. Eso, repique. Ese, ¿cómo la ves? Ese cuerpo tiene memoria, Maquinando. Guacho, dale. Esta Mona descontrolada, Listo, chicos. Maquinando. ¿No es una locura? Espectacular, querida. Tu programa. Y terminaste ahí bien arriba. Le decimos a Iván Velasco, que es el nuevo coordinador. A ver, ¿cómo es? Con luces necesito. Me encanta, Che, le decimos a Iván Velasco. Esta parte no la escuché. Esta parte que no la escuché. Tuviste una gran idea en que vengamos los domingos. Maravilloso. Él. Él tuvo una gran idea. Ideal. Idea genial. ¿Nos puede decir la gente que les pareció la noche paranormal más Maquinando de domingo? @HéctorLocutorOK, @SoyLamonaOK, @MaquiRuiz. Nos pueden escribir en Instagram. Después compartimos los mensajes privados que nos llegan. Obvio, dale. ¿Ustedes podrían publicar todos los mensajes privados que les llegan? No me dan las historitas. ¿Por qué? Pues son tantos. ¿Pero te mandan tipo fotos zarpadas y esas cosas? No, todavía sí, no completamente. A vos sí, ¿no? Sí, de arriba, sí. Esa es la post para que parezca gigante. Sin cara. Okay. Sin cara. Con cabeza, sin cara.
Cabeza. Con testículo. Escúchame. Oíme, los últimos mensajes. Chicos, buenísimo el programa de los domingos. Los estamos escuchando en familia y por radio. Un domingo en familia, escuchando Paranormal, Mejor Imposible. Muchas gracias, Aldana de José Cepaz, Héctor, Mona, Maki, Facundo y Cristina de Wilde. Los escuchamos siempre. Éxitos miles. Buenas noches, Pop. Aguante, dice desde Viedma, Río Negro. Hola, chicos. ¿Hacemos una fiesta por los 10 años de la Noche Paranormal? Sí. Me encanta. Hay buena idea, Mariana Avellaneda. Hola, Héctor. Cobramos entrada, ¿eh? Y Maki, eso sí. Qué lindo es encontrarlos. Saludos, Nelly de Río Negro. Hola, Héctor, Mona, Maki, soy Nancy. Hace un rato estábamos en la puerta de la radio para saludarlos. Chicas. La radio está re buena, los escuchamos todas las noches. Besos. Saludos para Daniel y Fabi, que escuchan siempre. Hola, Maca. Como siempre, estás impecable, lindísima. Saludos también para los chicos. Yo puse ese mensaje ahí. Pásenlo en privado, dice también. Dice, buenas noches, Héctor, Mona, Maki, la mejor para el domingo. Los chicos de la custodia del Correo Argentino. Arreglate con la Mona, Héctor, que hacen una pareja hermosa. Perdón, ¿quién lo mandó a eso? Pero no éramos pareja. Mandó el mensaje, me muero. Yo estoy, y toda la bendición para ustedes, el equipo de producción. Acá presente, escuchando con mi hijo, Claudia de Balvanera. Héctor, soy Alan, qué feliz me hizo. Pero después agarrate con... Hola, Héctor, acá en Corrientes, escuchando, viendo el programa. Feliz con ustedes. Hola, Héctor, vení con custodia a la radio. Hola, Héctor, Mona, acá escuchando. Te deseo lo mejor en esta nueva temporada, un poco raro. Escuché un domingo, se me hace que es de día, dice. No, ¿cómo es de día? Porque hay mucha gente que se descarga los episodios de La Noche Paranormal y los escucha de día. Yendo a laburar, escuchando Paranormal. Saludos, Gonzalo, el panadero. Vamos. Saludos, Meche de Hurlingham. Buenas noches, que sigan los éxitos. Héctor, sos el mejor, ya lo sé. Hola, Héctor. No. Héctor, nadie te va a poder reemplazar en intrusos. Héctor. Te van a tener que buscar y pagar 1.000.000 de pesos. ¡Eso dice! No, me vuelvo loca. Excelente la radio, chicos. Besos para mi amorcito Iván, que siempre escuchamos la radio. Nair. Saludos desde Benavides. Héctor, Mona, quiero ganarme el libro del doctor Aceras. Vamos, acá está. Soy Mariana, me encanta el programa. Hola, chicos, buenas noches. Gracias por estar los domingos. La rompen. Excelente compañía. Germán de José C. Paz. Excelente programa de hoy domingo. Quiero un libro, Ismael y familia. Tengo ya la radio. Mándenos aguante videos. Viéndolos por YouTube. Se pone atinando. Bueno. Héctor, muchachos, por favor, no se olviden de subir el programa. Héctor, a no, vos. No, ahora lo subimos en arroba Trasnoche Paranormal, en mi canal de YouTube, arroba Trasnoche Paranormal. Acá hay muchos que gracias, lo escuchamos querido, de día. En mi casa paranormal, todo el día laboral. Buenas noches, gente. Escuchar los domingos un cañazo. Buenas noches, me encanta escucharlos un domingo. Besos a todo el equipo. Chicos, estamos a 4 minutos del Día del Locutor. Vamos a recibir el Día del Locutor, Mona, en el aire, como tiene con que ser. Todo. Gracias. Vos no sos locutora, no sos en el gremio, la sal no te quiere. ¿Saben quién es la voz histórica de Pop Radio? Héctor. No. Ah. La voz histórica de Pop 101.5. La Mona. No me acuerdo. Betty Michelli. Betty, sí, claro. La voz histórica de la Pensé radio. Pensé que anterior a Betty. No, pero Betty está de toda la vida. Del día 1. Ahora está Fabián Carabajal también. Pero la voz histórica de la Pop la elegimos a Betty como la que representa a los a locutores. Todos, los locutores y locutoras en la República Argentina. Betty Michelli, que nos manda un mensaje por el Día del Locutor. Una genia. La voz de la Pop. A ver qué dice Betty. Hola, hermosa gente de La Noche Paranormal. Soy Betty Michelli. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les cuento. A ver, ser la voz de Pop 101.5. A ver. ¿Qué es para mí? Para mí es lograr uno de los objetivos más difíciles de ser locutora profesional. Que confíen y te elijan para identificar una radio que perfila ser la mejor de todas. ¡Amo, Betty! Y busca siempre posicionarse entre las más escuchadas en Argentina. Es una responsabilidad y un honor que llevo felizmente hace más de 18 años. ¡Vamos, Betty! Estoy súper, súper, súper agradecida primero con la vida, que ha sido muy generosa conmigo, la verdad. A mis amigos, / compañeros, directivos de Pop 101.5, que confiaron y que siguen apostando a mi profesionalismo. Pero bueno, especialmente a la audiencia, que encuentra a Pop en la frecuencia identificándola con mi voz. Es lo más. Estoy muy, muy, muy agradecida por eso. Amo esta profesión que la elegí a mis 15 años en mi Corrientes natal y que, bueno, sigue dándome muchas satisfacciones. Tanto que hoy mis bebés, Julieta y Valentino, también eligen el camino de su mamá. ¡Qué locura! Así que brindo y comparto la felicidad de ser locutora con todas y todos mis colegas, especialmente... con vos, Héctor, que sos un grosso, que sabes que te admiro y te quiero muchísimo. Yo también, Betty. Muy bien a nuestra profesión como nadie. Así que choco con vos la copa. Vamos. Y con toda la gente que nos sigue, que te sigue,
que siga la noche paranormal y por ende también me sigue a mí, que pongo ahí mi granito de arena como la voz de la noche paranormal. Así que feliz día del locutor a todos, feliz día del locutor a vos también, que estás ahí escuchando la radio y que sos un poquito locutor como todos nosotros. Un beso grande. ¡Bravo! ¡Genia, Betty! ¡Genia, Betty! ¡Ídala, tenés que decir ahí! ¡Ídala, Betty! ¿Qué es ser locutor para vos, Mona? ¿Qué significa ser locutora? Es comunicar, es ponerte en la piel del otro a través de nuestra voz, es meterte en la casa todos los días, es meterte en el caso de la noche paranormal con una historia y formar parte de la vida de todos ustedes que nos escuchan noche a noche. Y también es un privilegio compartir con Héctor y con un equipo que es hermoso, hermoso, los que hacemos la noche paranormal es lo más. Así que feliz de ser locutora, más de 22 años. Vamos todavía. Esa, y tiene 24. Era una bebé. Bueno, ¿y para vos, Héctor? Para mí ser locutor es todo, es la profesión más linda del mundo. Yo siempre quise hacer esto, significa reírme, contar una historia, escuchar al otro, poner la cara, poner la voz, jugar, todo lo que hago, todo lo que hago. Por eso también, como decía Betty, soy un agradecido de poder haber traído a la práctica todo lo que soñé en algún momento. Yo el presente que tengo lo soñé y hoy es la realidad que vivo, que me permite quedarme en lugares de laburo o irme de otros cuando digo, no, ahora tengo ganas de hacer otra cosa. Esa libertad me la da el ser locutor y siempre le agradezco a la gente en definitiva que nos elige, ¿no? Porque hay un vínculo que para mí es indestructible. Obviamente el vínculo entre nosotros es bueno, hoy lo decíamos en el almuerzo que tuvimos. No hay como laburar con amigos, con gente que te llevas bien, donde no hay ego, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, no hay, o sea, es venir a disfrutarlo. Eso por un lado. Y el otro vínculo es con la gente. O sea, salir a la calle y que te den un abrazo, que te digan sos mi amigo, nos traigan regalos, más allá de los chistes que hacemos, esto es afecto, a la gente no le sobra la guita, se vienen desde re lejos para traernos, por ejemplo, recién esta chica desde Escobar. Escobar. A traernos los saumos estos. Digo, eso no se paga con nada. Ese es el vínculo que yo siempre quiero honrar. Y después, los laburos, los jefes, con los que también me llevo bien. La guita. La guita. No, no, también laburo esto, sí, para claro, ganar plata. Pero primero está ese vínculo. O sea, mientras ese vínculo, mientras yo no traicione a ese vínculo, todo lo demás se acomoda siempre. Siempre se acomoda. Así que eso para mí es ser locutor y es espectacular trabajar con ustedes. ¿Lo venías armado ese discurso? No, es lo que siento. Sí. Te quedaste con la duda. No, pero para mí. Y yo te voy a decir algo, vos tenés que estudiar locución. Sí. ¿Sos un desperdicio? No está bueno. No, sos un desperdicio. Sos un desperdicio si no. Sos un desperdicio si no estudias locución. Gracias, Héctor. Voy a estudiar en nombre tuyo. Cuando, mañana volvemos. Cuando gane mi primer Oscar, te voy a agradecer. Oscar, no creo por los actores. No, gano Oscar. Voy a ganar Oscar. ¿Serio? Carolina Miranda se tiene que ir, tirar la cortina. Nos vemos mañana. Chao, mañana. Chau, porque mañana. Sí. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Chau. Gracias.